Hola, ¿cómo está? Muy buenas noches. Chica, disculpen un momento de demora de unos minutos. No sé ni qué hora serán. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo están? Ay, bueno, volviendo a retomar de nuevo la transmisión, chicas. Ahí les he puesto el proyecto. Miren, todavía, para mí todavía le falta como algunas cositas. Voy a ver si acá lo termino ahora. Bueno, el día de hoy vamos a seguir haciendo lo que es la vincha, las que me han estado siguiendo ese día. Buenas noches, Xiomara, Creaciones Adonai, Sara Alegría, Mayela Bello. ¿Cómo está Mayela Bello de Venezuela? ¿Cómo está? Muy buenas noches, chicas. Bueno, en la semana pasada que estuvimos en transmisión, estuvimos haciendo esta vincha y por cuestiones imprevisto, pues no se pudo terminar de hacer. Sí, buenas noches, Miriam. ¿Cómo está? Buenas noches. Y pues estábamos haciendo la vincha, yo ya lo pude terminar, creo que el sábado lo terminé. Ya, porque me estuve adelantando a ver cómo va a ir quedando, ¿no? Hemos visto que, bueno, miren lo que hay acá. Vamos a ver. Miren, este es un bastoncito de microporoso toalla, el hombrecito de nieve, de jengibre, que me falta todavía, mira, de poner los puntitos. Luego acá tenemos, por decir, las galletitas. ¿Se acuerdan que la transformamos en vivo y le pusimos el caramelo, el efecto caramelo? Y mira cómo quedó. Ahora también vamos a hacer otro. Y el gorrito, ¿no? Que lo hemos puesto acá. Ya no le hemos puesto un lacito porque ya era de por demás, parece, ¿no? Gracias, Mayela. Muchísimas gracias. Hola, Miriam Odalis. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Y ahí, bueno, le hemos puesto acá. Acá están sus bracitos, su piquito. Acá también le hemos puesto estas cositas que son de guirnaldas, ¿ya? Y guirnaldas. Y acá creo que le voy a poner como un lacito navideño, ¿ya? Hemos dicho una flor navideña, ¿sí? Bueno, eso lo hemos estado haciendo ese día, ¿ya? Y bueno, no lo hemos terminado. Habíamos dejado a medio hacer, pero ya lo terminé aquí, chicas, para que ustedes lo vean y después se animen. Miren, miren. Y se pega muy bien. Es grandecita. Me ha salido muy grande, creo yo. Pero está bien, como para poder la maestra llevar, ¿no? Al menos a los niños les encanta. ¿Sí? Está bonito. Ya si tú ves que la cabeza es muy grande, la puedes reducir, pero me parece muy bien. Vamos a medir cuánto mide la cabeza. ¿Ya, chicas? Vamos a ver, mide 15 centímetros de ancho, ¿ya? 15 centímetros de ancho por 11. Por 11 de alto. 15 de ancho por 11 de alto. ¿Ya, chicas? ¿Qué pasó? Ay, por acá está el cargador del celular que me dio José Luis, pero yo agarro ahorita el tuyo. Y este creo que es el mío. ¿Ese es? Este es el mío. No, o sea, ¿tu cabeza tenía esto? Asegúrate, chicas. Hoy te agarro el cabezal para poner a esto. Ay, ese es mío. Yo agarro este cabezal para mí. Tuyo no es Huawei. Este es Huawei. No, pues no te digo que ese es el tuyo. Claro, ese es mío. Ay, ya, yo agarro. ¿En cuánto te lo? No, en 70 y tantos estaba. 74. 76. O sea, ¿qué vas a transmitir? ¿Por qué? Me empiezas tu cargador en el río 4. No, es que estoy acá. Está con esto. ¿Tu cable? Al cable este. Ay, ya. ¿Esta se carga mi celular? Sí, sí. Ya. Tómate un agua de orégano. Hola, Brisan, ¿cómo estás? Ya, chicas, entonces, ¿qué hemos hecho el día de hoy? El día de hoy vamos a hacer otra vincha más, ya, porque así me sirve como para tenerlo, ¿ya? Voy a hacer otra vincha más, pero ya no con este color rojo, sino vamos a hacerlo con color verde. Pero a la vez le voy a sacar lo que es la flor navideña y le vamos a colocar este ladito de acá, una flor navideña, nada más. Y quiero ponerle lo que son las luces, chicas, ¿ya? Las luces que van a ir por acá atrás. Acá esta no la he puesto todavía porque me ha faltado todavía tiempo, ¿ya? Tiempo, incluso hasta los ojitos me faltaban todavía. Acá tengo todavía una. Le eché, ¿se acuerda? Uno como... Ahí está como un efecto caramelo que no se nota mucho. Hola, Pati Hernández, Rosani, ¿cómo está? Muy buenas noches. Lupis, ¿cómo está? Hay dinámica. Sí, la vez pasada habíamos dicho que si llegamos a 200 compartidos íbamos a sortear un molde, ¿ya? Y otro, si es que llegamos creo que a los 400 o a los 500 compartidos, iban a haber 3 moldes más. En total iban a ser 4 moldes. La vez pasada ha habido 150 y tantos compartidos. Nos faltaría pegar a 200, como unos 50 compartidos y sorteamos un molde. Ya después de ahí, si llegamos por decir a 350, ya compartimos por cada 100, compartimos un molde más. Y el molde, los que no puedan adquirirlo, no puedan ganarse los moldes, el molde va a estar súper a un súper precio rebajado acá en Lima, Perú, a 3 soles. Y si es a PayPal,
En PayPal del extranjero tengo la cuenta de PayPal, es $1.50. Hola, Reina Betancourt, ¿cómo está? Gracias, chica, por estar aquí. Muchas gracias. Justo encontré una cabeza por aquí. Como para ponerle, pongo una cabeza y ya tengo, ¿no? Mira, justito, preciso ha quedado la cabecita. Ya, entonces, así vamos a trabajar. Chicas, las que no se llegaron a ganar el molde, pues ya saben, pueden comprar el molde a 3 soles solamente por hoy día. ¿Ya? Solamente por hoy día, porque después lo voy a vender a lo que sea precio de 5 soles o a $2, ¿sí? Blanca Vega, ¿cómo está? Gracias. Sí, quedó bonito, quedó muy bonito. Mire, ahora voy a usar lo que es la tela, este pañolense de color verde, ¿ya? Ojo, también, chicas, estaba pensando que podían ustedes usar lo que es la tela Notex también, ¿ya? La tela Notex también quedaría súper bueno, ¿ya? Entonces voy a, así como la otra vez, chicas, vamos a empezar como casi de nuevo, no interrupción, ¿ya? Y voy a marcar hasta dónde me va a dar mi vincho. ¿Ya? Y vamos a forrar. Gracias, chica. Muchísimas gracias. Más bien a la mi Gisela, que ella me dijo, ya a mí no hay problema. Tú estás sola, te vas hasta la medianoche. Así me dijo la mi ya. Entonces, no hay nadie después de mí, no hay nadie. Entonces, por seguir con la maratón de la Miss y que quede el video acá, pues, de recuerdo, chicos. De verdad que yo todavía sigo un poco nerviosa de ese día lo que pasó. Entonces, ya como que el video ha quedado ahí. Quisiera eliminar el video. No sé si se podría eliminar. Voy a hablar con la Miss. No me ha dado ni tiempo para poder coordinar. Ya, para eliminar el video anterior. Yo creo que sí, lo vamos a eliminar el video anterior y quedaría este de acá nomás, ¿ya? Entonces voy a guardar mi pañolense. Tengo pañolense varios colores, chicas, sino que estoy usando estos nomás. Para eso yo voy a prender mi pistola de silicona, ¿ya? Lo arreglo y después de nuevo se empieza a enredar. El fieltro, ajá, el fieltro es ese también. Hola, Natalia, JC, ¿cómo está? Es el fieltro o el pañolense, en otro país se le llaman fieltro. Pero si tienes microporoso, también lo puedes hacer con microporoso, no hay problema. ¿Ya? Así es que microporoso, tela o tipo, no sé, otro tipo de material pueden ponerle también. No hay problema, mis chicas. Entonces vamos a poner a calentar la plancha, lo que es lo que es la, la pistola de silicona, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es voy a ir recortando un pedacito que se vea. Tania García, ¿cómo está? Buenas noches. Y voy a cortar en corte biselado lo que es la cabeza. ¿Ya? La cabeza. Uy, me faltan los brazos. Ay, Dios mío. Ojalá me alcance el material. Ahí acá está. Pues. Ya. Entonces, este es corte biselado, ya saben, la cabeza y los bracitos, corte biselado. Las patitas, chicas, ya no le puse porque ya no era necesario. Ya me iba a estorbar. Para mí, me iba a estorbar mucho. Entonces, por eso ya no le puse patitas. Ustedes saben que era un modelo de último momento ahí. Que estábamos sacando y miren, entonces ya quedó nuestro modelo. Así pasa. Pues uno dice, quiero que vaya esto, quiero que vaya el otro. Y al final nos sale que algunas cosas que ya no es necesario ponerle. Entonces, por ende, entonces ya le he quitado. Ya dije, ya no lo voy a poner. ¿Ya? Entonces, ahí... Sí, vamos a sortear los moldes, ya en total son 4 moldes, ya ahorita necesitamos llegar a los 50 compartidos, llegamos 50 compartidos y empezamos a sortear un molde, ¿sí? Ya está. Miren, ven la forma de que me estoy acostumbrando a cortar biselado y hasta el pico lo he cortado biselado, pero como el pico va a ir planchado, no hay problema, ¿ya? Entonces, vamos a usar de nuevo microporoso toalla para termoformar, ¿ya? Vamos a hacer de nuevo, que quedó muy bonito esta termoforma, mira, en toalla, muy bonito quedó, ¿ya? Así que por el momento estamos cortando, estamos haciendo prácticamente lo que hicimos la otra vez, ¿ya? Aquí me faltan lo que son los bracitos. Ahí, acá está.
Los bracitos yo los alargué. Ahora, para la carita le vamos a usar estos ojos para pegar, ¿ya? Ya he usado esos ojitos para pegar. Vamos a usar esos de ahí para... Sus ojitos ya no los voy a pintar. Vamos a sacar los moldes de los bracitos, chicas, ¿ya? Esperemos que haya público. Estemos compartiendo. Prácticamente, si llegamos a 300 compartidos, vamos a sortear 4 moldes. ¿Ya? Aquí me escribirá esta hora. Ponemos unas marcas siempre. Es decir, los brazos y las... los brazos... Uy, está bajito. Sí, tengo otro modelo. Tengo ahí en mi página, chicas, que he hecho la vincha de jengibre. Tengo una que es con faldita y la otra que es con cabecita de bola de tecnopor. Me falta sacar otra vincha más que todavía no lo he hecho, chicas, por falta de tiempo. Ya, entonces por eso me falta. Ahí tengo otro modelo para sacar. No es que yo he sacado un molde de alguna chica. Ya, ustedes saben que yo cojo un dibujo y trato de adaptarlo y saco. Igualito es a esta también, ¿ya? Entonces, por eso que un poquito que se demora un poco. Por eso tengo una transmisión. El día, yo sé que ya tengo transmisión. Otra transmisión tengo ya programada hace tiempo. Ahí voy a hacer también una... No sé qué voy a hacer. Voy a hacer uno de los trabajos que tengo acá. Pero sí tengo el molde de las otras, ¿ya? Hay algunas que me han escrito por el interno sobre las vinchas de jengibre. La vincha de jengibre que era con hojitas está muy bonita. Esa me compraron el año pasado en feria y vendí los moldes también. Porque lo saqué de ese momento. Ese día lo hice en la feria mismo y justo me lo compraron, ¿ya? Y esta vez quise hacer pues de un pingüino, ¿ya? Así es. Ya tenemos aquí las 3 fichas. Vamos a ver si ya calentó. Está calentando. Ya usamos una vincha así. Voy a dejar esto por acá, chicas. Ya, a ver si me pongo. Pongo. Para que vean lo que estoy haciendo. Porque si no, que van a decir, ¿dónde está lo que estoy haciendo? No se olviden que usamos esto de acá. Ya. Esto vamos a usar. Ya. Ahora sí, voy a lo que es este A. Sí se ve, ¿no? Voy a lo que es a forrar mi vincha con este paño Lenzi o cualquier otra tela, ¿ya? Voy a forrar, es un color verde, mira, este de acá lo hice rojo, pero el siguiente va a ser un color verde, a ver cómo nos va. Y es 67, entonces ya podemos compartir un molde, pero lo dejamos mejor hasta el final, ¿sí? A ver qué dicen ustedes, ¿lo dejamos hasta el final o no? ¿Ya? Esta vincha se puede sacar incluso el muñeco de encima, algún día si quieras hacerlo en otra forma, de repente que necesitas tu vincha lo puedes sacar. Normal se despega, ¿ya? Ahí. O sea, tú puedes hacer cualquier color. Ahí. Ya pega. Hola, Roxana. ¿Cómo está? Buenas noches, Ana María, Lorena. ¿Cómo está? Muy buenas noches, chicas. Ya voy a emparejar. Hola, Esther, ¿cómo estás, amiguita? Hola, buenas noches. Es por dinámica, mi sí. Le hemos dicho que vamos a sortear si llegamos a los 350 compartidos. Ya vamos a sortear los moldes, 4 moldes. Y los que no adquieren los moldes, está un superprecio para Lima, Perú, mediante Yape a 3 soles. Y si es a nivel del extranjero, es a $1.50. ¿Ya? Ahí está, miren. Hemos pegado acá, sí. Ahora este de acá también igualito, ¿ya? Hola, Elizabeth, ¿cómo estás? 350 compartidos, ¿ya? 350 compartidos. Ahora vamos a forrar por acá adentro, ¿ya? Empiezo de acá del centro. Así. Y voy avanzando. Hola, Elizabeth, ¿cómo está? Buenas noches. Hay que seguir avanzando en trabajar, chicas, hacer nuestros proyectos, hacer lo que más nos gusta. Las manualidades.
Y aquí me tengo que sentar a hacer otras cosas. Ay, Dios mío. Lo que pasa es que tenía que terminar de hacer la casa acá con la página de la amiga Giselita. Entonces no podía fallar. Ya saben, responsabilidades uno tiene que hacer, terminar. No dejar a medias. Ya, acá. Y ahí. Ya. Miren cómo va quedando. Ahora hacemos este lado. Miren. Para que nos quede, mira, forradito. Y ahí. ¿Eh? Ahí. Pueden forrarlo también con cinta. Con cinta de cabello. Mira, a mí no me cubrí todo acá. Me corto muy angosto. Voy a tener que ponerle una cinta. Pueden forrarlo con cinta de cabello también. Queda muy bien. Así que con cualquier cosa pueden forrarlo, chicos. Yo lo estoy haciendo con paño Lenzi. Ya que es mucho más barato también. Ahora, si coloco cinta, también es un poquito más caro. Entonces, dependiendo de la cinta. No, por ahí tenía una cinta. Una cinta de cuál. Una cinta que compré, bueno. Acá está. Pero bueno, así debe haber cintas de Navidad, ¿no? Le puedes colocar también, mira, ve. Acá le puedes colocar al centro una cinta. Vamos, ahí tengo acá por ahí unas cintitas. Le voy a colocar, chicos, para hacerlo diferente. ¿Ya? Para hacerlo diferente. Ustedes saben, mientras más decoraciones tienen, mucho más bonita se ven las cintas. ¿Ya? ¿Forro es foamy? ¿Forro es foamy? No, estoy forrándolo ahorita de una tela, ¿ya? Puede ser Notex, puede ser este, el paño Lenzi, o también puede ser este, el otro tela que me dijeron. Y también puede ser la tela velour, es una tela delgada también que se usa por lo que es puñetería, ¿ya? Estaba diciendo que podíamos poner incluso esto en rojo. Vamos a ver cómo queda. Es una decoración muy aparte. Es como, chicas, por eso es muy importante. A veces en mi página hay una amiguita que enseñó a hacer lo que son unos lacitos, todo bonito, ¿no? Para hacer lacitos. Entonces, este, voy a silenciar, chicas. ¿Ya? Para hacer lacitos. Y es muy importante aprender, chicas, a forrar cintas. A hacer. Yo, la verdad, no sé mucho forrar cintas, no sé. Me gustaría, sí aprendí una vez a hacer cintas, hice un enrollado todo, pero tendría que dedicarme 100% ahí con esto, de verdad, a 100%, chicas, para yo hacer un buen trabajo, pero sí hice, de verdad, hice para mi hija. Puedes ponerle así, mira, así le puedes poner, como también le puedes poner como tú quieras, ¿no? De repente darle un giro, o tienes un microporoso, esos rayados navideños, también les puedes poner. Y en fin, ¿no, chicos? Yo le estoy dando una idea acá. Mira, así, ¿no? Puedes ir forrándolo así. Yo le voy a poner así como para no quitarme la forma de quererlo hacer. Porque puedo poner este rojo. Tengo también, estas cintitas son unas doraditas también. Ya, a ver, voy a poner la dorada. Me gusta la dorada. Voy a poner la dorada. Ya, entonces, puedes poner. Tengo también otras cintas navideñas así en tela, estampados. También tengo, podemos ponerle también. Yo digo, puede valer todo, chicas. Si tú no quieres forrar así, yo una vez he hecho también mis vinchas, también he hecho forrado con microporoso. ¿Qué he hecho? Lo he forrado como que si fuera una cinta delgada, ¿ya? Y he empezado a forrar y a forrar. Y el negro de la vincha quedaba como fondo, así. Así lo he hecho, chicas. Así que con todo, ¡ay! Me desespera. Ya. ¿Ya? Entonces, ¡ay, Dios mío! No tengo... Ay, Dios mío. No le voy a poner rojo. Tengo fucsia. Hay muchos colores, chicos. Ahorita tengo esos pocos colores nomás, ¿ya? Ya está. Ya, entonces voy a ponerle este colorcito. Sí, cuatro moldes, ¿ya? Cuatro moldes. Ya, cinco moldes le voy a sortear, chicas. Ya, cinco moldecitos para que sea una mano, como dice. Ay, ya ni sé, ya, Dios mío. Qué horror, entra la punta. No encuentra, ya acá está. Qué difícil, qué difícil. Ya, entonces, podemos colocar así, chicas, desde acá adentro. Y empezamos a colocar así. Solamente voy a hacer aquí en el centro. ¿Para qué? Para no demorarme mucho, chicas.
En realidad no me quiero demorar tanto. ¿Ya? Entonces voy a colocar acá un poquito de silicón o silicona. Ahí, mira. Ahí abajito nomás. Ahora, si tú vas a poner de un principio, entonces lo pones por aquí adentro, lo abres y acá adentro le colocas, ya, para que no se quede. ¿Sí? Entonces, y acá pues le echo unos poquitos de silicona. Ahí, mira. Ya, me gusta a mí esta combinación. Este es como un verde hoja, no es el verde verde normal. Gracias, Natalia. Ahí está. Y ahí. ¿Ves? Acá no se va a notar, pero bueno, igualito lo voy a colocar. Ahí. Chicas, a ver, las que desean comprar los moldes de las otras vinchas, le voy a rematar, si desean. Son una, dos, la más esta vincha de acá. A ver, una, dos, tres, son tres vinchas, ¿no? Ya, las tres vinchas, las que desean las tres vinchas. Hola, María Poma, ¿cómo estás? Si desean las tres vinchas, chicas, les va a costar a 8 soles los moldes. La vincha de faldita, que es arriba una jengibre de faldita, más esta, y más la otra vincha que es con una bola de tecnopor, con media bola de tecnopor, ese le va a costar ese precio. ¿Ya? Si es que desean la oferta, porque está a 6 soles cada uno. Andy Mejía, dinámica, si llegamos a tener cuenta de compartir, puede hacer la rifa. 5 moldes, exacto, Andy, muy bien. Mira, ahí está. Y vamos a probar, a ver cómo nos, porque también queda muy bonito. Mira. Ya tú mismo te puedes hacer tu vincha con una hoja, ese es el moldecito, unas hojitas acá, no sé qué más le puedes poner y ya está, listo. ¿Ya? Entonces, así es que a compartir, chicas. Ya me voy a poner acá la vincha yo. Lo voy a dejar por aquí. Esta es una cinta que compré para hacer este, para hacer un forro de una agenda. Está muy bonita, es ancha también. Ahí la tengo. ¿Ya? Muy bien, a ver. Entonces ya terminamos con esto. Ahora sí a guardar, chicos. A guardar, a guardar, a guardar. Ya está. Listo. Ahora vamos a. Ya prendí la plancha. Voy a de nuevo a termoformar este de acá. Ya, este molde de que es este de un bastoncito. ¿Ya? Mientras eso, voy a ir echando pegamento para trabajar con el pegamento doble contacto, chicas, ¿ya? Vamos a echar pegamento en la parte recta, no vamos a echar nada porque ahí vamos a rellenar, ¿ya? Vamos a trabajarlo rápido. Como vamos a pegar ojos y todo, ya tengo cortado lo que es la cara, me va a faltar los ojitos, ¿ya? Ay, gracias, chicas, gracias, gracias, ahí para que se vea mejor, ¿ya? Ya, ahora sí acá. Esta la hemos pintado anterior, la hemos pintado de color rojo. Ahora la vamos a pintar, ¿de qué color? Un azul, un celeste, a ver. ¿Qué color le pintaríamos? Ay, lo tengo que aplastar, chicos. Ay, Dios mío, este la galletita también ya lo termoformé otra, ¿ya? Tenemos esta y vamos a termoformar otra, ¿ya? Ahí se queda un ratito. Voy a usar este microbolso cachao naranja y este blanco también. ¿Ya? Empezamos entonces. ¿Ya? Sí, chicas, compartan, por favor. Chicas, por favor, quiero ver ojos, quiero ver gente. Quiero ver corazones. Ya, ya saben que ustedes yo le pongo una marquita para saber cómo voy a termoformar y cómo va a coger, ¿ya? Ya, ahí está. Y me pongo acá. Ahí está. Y aplasto también. Aplasto duro, duro, duro. Claro, la rifa de 5 moldes, chicas. Ya no se olvide. 5 moldecitos. Ay, tengo que aplastar duro. Ya, voy a poner el naranjado ahora, ¿ya? Poner el naranjado. Y este cortó un color cualquiera para la parte de atrás. Ahora, tú no tienes termoforma, ¿no? De repente no tienen esta termoforma, hacemos un simple círculo
y utilizamos este de acá. Mira, tienes esta maquinita para hacer huequitos, huequitos y huequitos, ¿ya? Para simularlos, ¿sí? Ahorita vamos a terminar, te lo voy a explicar, ¿ya? Uy, 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 ahí. Ahí, aplastado, aplastado. Aplastado, chica. Oh. Ya está. Ahí está. Ya no salió, ¿ves? Ya no salió. Ya saben que tenemos que ponerle un fondo. No solamente necesitamos tres galletitas, igualita esta de acá. Mira cómo salió. Ya. Y vamos a hacer también otra galletita, pero sin usar esa termoforma. ¿Sí? Para que ustedes también tengan otra opción, ya, y les voy a enseñar cómo, ya, voy a echar el pegamento que se me ha caído acá, a ver chicas, así que compartamos para poder sortear moldes, ya, ahí, 162, qué bien, justo me llaman y no puedo atender. Ahí. Ya está. También lo que es la cabeza. Desenchufé. La cabeza también, chicas. Ya. Ahí. Acá también he hecho. A ver, chicas, ¿cuántas son del país de la Miss Giselle? A ver. Que digan presente. Hola, Jané, ¿cómo está? Ya 162, qué bueno. Ánimo, 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 ánimo. Perdón. Buenas noches desde Ocaña, norte de Santander. ¡Uy, de España! De España, ¿verdad? Qué lindo, de España. Tengo familiares allá. Si es en España, Santander, por eso les decía. Presente. Ahí está. Me tienen que sacar cara por su país, chicas, por favor. Si no, yo voy a decir, uy, de la Miss Gisela no hay de su país. Dios mío. ¿Dónde está Honduras? A ver. Honduras presente, van a decir. Ah, Colombia es, mira, en España también hay un lugar que es Santander. Pensé que era por ahí. Ya. Ah, me falta el gorrito. ¿Ya? El piquito ya está. El gorrito es lo que nos falta. Ya, entonces voy a ir, mientras va oreando. El pegamento de doble contacto, chicas, tiene que orear para poder pegar, ¿ya? Entonces, mientras eso, voy a recortar lo que son los ojitos. Lima, Perú presente, ahí está, muy bien, mis paisanas. Estos son los ojitos que tengo imprimibles. No tienen pega-pega, es puro papel. Ya, y los voy a recortar. Yo hice los ojitos resinados, sino que este tamaño no lo he hecho resinado. Si no, hubiese usado el resinado. Ya, entonces voy a cortar. Ahí está. Listo. Ya. Estos son mis ojitos que los resiné ese día. Tiene volumen, mira, está bonito. Así resaltó. Sino que son muy chiquitos. No pensaba usar, dije, estaba pensando usar, no, voy a usar ese más. Y acá voy a pegar pues los ojitos, ¿ya? Porque los ojitos ahí son redondos, pero voy a usar estos ojitos de acá. Ahí está de Perú, vale, muy bien, de Perú. Vamos a echarlo medio inclinado, ahí. Y le voy a usar super glue, ¿no? Le dejamos para el super glue. Uy, paro gastando super glue, que mi hija lo agarra. Ay, otro super glue, como que si no costara. Muy bien, Gina Paola. Ya.
Vamos a usar el super glue, que es un pegamento mucho más rápido. Ya. Ya. Y entonces esto va a ir aquí. Ahí está. Muy bien, entonces voy a pegar acá. Yo no la aplasto mucho, chicas, porque no quiero que se me vaya a derramar. Ahí está. ¿Ya? Ahí. Ahí está. Ahí está. Ya. Muy bien. Ya vi que ha oreado. Entonces procedo yo a pegar. ¿Ya, chicas? ¿Ya saben cómo es que se pega esto? El borde a borde. ¿Ya? Para eso tienen que cortar bien con la tijera. Ahí. Ahí están. Ahí, el siguiente. Ahí, ya. Vamos, chicas, vamos con esos ánimos por delante, así como decía nuestra amiguita por ahí. Así que tenemos que llegar a los 300 compartidos. Van 162, ya vamos a llegar a 200. Y rapidito. Somos casi 30. Bueno, somos 30, veo. Gracias. 10 cada uno y llegamos a 300, imagínense. 10 difundidos. O sea, pero no compartan, o sea, así a la rapidez, chicas. Háganlo despacio. ¿Ya? Porque después nos juegan una mala pasada y nos tratan de bloquear. Así que, mejor eso. ¿Ya? Entonces, como les decía, voy a cortar un poquito acá. Y voy a cortar con la tijera de forma. ¿Ya? Y voy a pegar con esto acá. Voy a pegar aquí. Con el super glue. 208 compartidos. Gracias. Muchas gracias, Gina. Entonces, ahí. Vamos a hacer 5 moldecitos de sorteo de este pingüinito. Y los moldes para el extranjero está $1.50. Para que no se gane nada. Y desea comprar, pues puede comprar. ¿Ya? Y si quiere los 3 moldes a 8 soles, para el extranjero sería a $3. ¿Ya? Ahí. Ahí está. El siguiente también tengo hacia acá. Es una trompa. Uy, corté muy chiquitito. Vamos a tratar de hacerlo. Se me pasó la emoción. Ahí estamos. Ya. Ya. Está, ¿dónde está el otro? Aquí voy a usar mi tijera de forma. Una tijera así de ondas pequeñitas. Ondas pequeñas, ¿ya? Muchas ya tienen ya sus tijeras de onda, creo. ¿Ya? Ahí está. Falta pintarlo. Acá igualito. Este también puede ser una galleta, pones otro foamy normal y debajo otro foamy de otro color. Y ya queda como una galleta rellenita. ¿Ya? Como una galleta rellenita. Este también de acá lo vamos a forrar. También con un poco de... Vamos a ponerle verde. Ya, vamos a ponerle verde. Sin tanta cosa. Echarle pegamento. Si quiero puedo rellenar también. ¿Ya? Si desean pueden rellenar. Yo no le he rellenado. Ahí estamos. Ahí está. Listo. Voy a pegar lo que son las cabezas ya, chicas. Vamos a ver cómo está la cabeza aquí. A ver. Ya, esta es la parte de arriba. Y este está muy bien, listo. Entonces junto acá y ahí.
y empiezo lo que es a pellizcar. Y que los bordes se junten bien, ya, y no se vaya a salir uno por arriba y otro que se quede abajo. Y ahí no se ve bien por lo que es negro, chicos. Ahí está. A este sí le vamos a rellenar, chicas, siempre un poco. Ahí. Vamos a rellenarle a este sí. Ya. A la cabecita y a los y a los bracitos también. Un té, chicos, va a tomar mi agua. Ya. Ay, Dios mío. A llenarlo. Vamos a echarle, no tanto creo. No quiero que pese. Bueno, mi vincha de acá, esa no pesa nada. Así que no se preocupen, chicas. ¿Eh? Pueden llenarlo de retacitos de foamy, de lo que cortan, lo guardan y eso también lo rellenan. ¿Ya? Todo sirve. Ya está. ¿Ya? Todo sirve. Lo que sí vamos a planchar es esto un poco. Pero antes de planchar voy a pintar. Ya, este de acá lo voy a también a cortar con la tijera de forma, dejándolo en bordecito alrededor de del bastoncito, ¿ya? Ahí está. Chicas, síganme, las que son nuevas acá, las que no me conocen, síganme en mi página se llama Artes Manuales de Sales, chicas, ¿ya? Ahí está, muchas gracias. Lo ha fijado la muerta dinámica si llegamos a... Ahí está, para que no me olvide. Para que no me olvide. Allá me faltan las manitas. Poquitito nomás, ya, a los bracitos, que son como unas aletas. ¿Ya? Son como unas aletas. Entonces yo pegamento. También me estaban pidiendo una chica, una seguidora, me dice, mire, son unos fofolápices sencillitos como para hacer para los niños, me decía, que no se use tanta cosa, me dice, ay, claro, pues ya la estaba haciendo, creo que no sé si me llega a dar tiempo para hacerlo, no sé si me llegará a dar tiempo, a veces que lo hago, ¿ya? Algo sencillo, nada más, como me decía, ya, esto, ya, esto le voy a forrar también con este micropósito que tengo acá. Ahí. También con un con una tijera de formas también. Ay, gracias, ya. Ahí está. Ya dejamos. Estas que nos fuimos son chiquititas, chicas. Son chiquititas. Pero bonitas para trabajar. ¿Ya? Ahí tengo la termoforma de hace mucho tiempo atrás. Y hace muchos años, cuando empezaron a salir esas termoformas primero. Ahora hay hasta en plástico. Esas son de porcelanicro. Ahí está. La corto así. ¿Ya? Así está cortado, ¿no? Ahí está. Estas tijeras son muy buenas, eso es lo bueno. La otra tijera, ese me fue el filo, no sé ni cómo... Ay, ay, se me fue mi tijera, espérense, chica. Ay, se fue. Ay, es que realmente todavía me puedo agachar. Ay, Dios mío. Ya. Vamos a. Entonces, este ya lo llené. Ah, este no lo he llenado. Llenado un poquitito. Ah.
Ya está. Ahora sí pego acá. Ahí está. Esta mía tiene un poquito. Ahorita voy a... Vamos a pintar. ¿Ya? Ya están las manitas, ¿ya? No le voy a pintar. Queda negro, no hay bolita en la cara de acá tampoco, ¿no? Esto sí lo voy a pintar, este de acá también. Lo que son estos de aquí también. ¿Ya? Muy bien, vamos a... Voy a traer pintura. A ver qué color le pintaré. Ya, vamos a pintarle un color lila como para hacer juego con sus ojitos, ¿ya? Este es un lila mar, ¿ya? La boquita así de rojo. Vamos a la boquita de rojo. ¿Qué más tengo que usar? Ahí ya va. Ya, un verde para la vincha. Voy a usar este color. Agua marina. Ya. Muy bien, chicas. Ahora sí. Voy a usar mi pincel grande. Pincel angular de pelo suave. ¿Ya? Humedezco, chicas, siempre. En esta la tapita. Vamos a cerrar. ¿Ya? Entonces, vamos por aquí. Ah, ya, le voy contando. Bueno, yo en el arte de las manualidades, así para empezar ya como 20 años. Porque hace muchos años existía lo que es el corrospun. Yo trabajaba bastante lo que es el corrospun. Hacía carteles de ambientación. Estudié en un set, un CEO que se llamaba, bueno, hasta ahora existe, se llamaba Pestalozzi, ahora es Mujer Creativa, por la misma Noshka, ¿no? Entonces, yo estudié ahí cuando mi hija estaba bebita. Mi hija la mayor tiene 19. Pero antes de eso, yo ya había estudiado también con otro profesor. Hacía lo que son cajas, hacía lo que era cajas de regalos, cajitas bonitas decoradas. Hacía lo que es eso y también hacía muñecos en corrospun. Esos muñecos grandes, son unos ángeles. No sé si ustedes habrán visto ahí por las redes, unos ángeles antiguos. Y el profesor pues nos enseñaba a pintar. Y yo no pintaba con estos pinceles, les cuento. Con estos pinceles no, eran con unos pinceles de cerradura. En ese tiempo, bueno, yo me acuerdo eran pinceles chato. Decían los pinceles chato, ¿ya? De cerradura. Y pues yo pintaba con eso. Me acuerdo que se me hacía difícil para pintar. Y bueno, pinté. Pinté años ahí en corrospun. Porque para antes de que tenga a mi hija, yo ya pintaba. Incluso aprendí a hacer lo que es decoración con globos. He trabajado haciendo decoraciones con globo mucho más chica, incluso cuando tenía a mi hija, a mi hija de bebita, me acuerdo cuando estaba casi al año, igualito me seguía yendo a decorar fiestas, así como antes, hace muchos años la decoración en globo era fascinante, ¿no? Ahora no había tanto como lo de ahora que hay, pues no, ahora hay lo que es es de esas decoraciones con temáticas y todo eso, ¿no? Yo me acuerdo, incluso tenía otros Facebook, chicas, y otro Facebook ahí ponía las fotos. Pero bueno, Facebook no sé si me habrán hackeado, qué habría hecho yo, no sé. Había Facebook que antes no se podía, pues, transmitir. Solamente se publicaba, ¿no? Y bueno, y así ha sido pasando, chicos, mi historia. Aprendí a hacer bolsas de regalo, cajas de regalo. También aprendí lo que es hacer caritas pintadas. De verdad que he hecho de todo, chicas. Como una mujer, cualquiera mujer que uno le gusta, pues, no estar en su casa sentada. No, también yo he sido de todo, he vendido cajitas y bolsas de regalo en las calles, en los mercados, ofreciendo a las tiendas. Algunas tiendas ni te querían comprar, ¿no? Porque pensaba como era manual, que uno mismo lo hace, como que no le daban tanta importancia, ¿no? Y entonces preferían la gente pues ir a comprar pues a la calle. Yo también soy vendedora aquí en la casa porque tengo una pequeña librería, chicas. Entonces la librería lo tengo de cuando yo era soltera. Ya, la librería está de cuando yo era soltera. Empecé, me acuerdo, no sé con cuántos soles, 100 soles, algo así en ese tiempo, algo así. Ya, entonces, y así, he ido aprendiendo a trabajar yo sola. Siempre me ha gustado trabajar, siempre me ha gustado lo que es el arte. Cuando ya empecé a aprender a lo que es pintar, también empezaba a pintar a corrospun, igual.
pero ya con el pincel lengua de gato. Con este pincel, pues no, con el que ustedes conocen, con el pincel lengua de gato empezaba a trabajar, a pintar. Ya no usaba pincel angulares, esos de pelos, ¿no? Empezaba a pintar torro, corrospun, corrospun, corrospun. Ya después fue en el mismo lugar donde estaba aprendiendo yo también, porque era la carrera de un año. ¡Ay, reina, gracias! Y entonces, incluso en esos trabajos hice, pues, sorpresitas con latas, con conos de papel higiénico, un montón de cosas, chicas. Y yo, pues, en ese tiempo dije, uy, mi hijita va a cumplir un año en mayo del otro año, me acuerdo. Entonces, me acuerdo el año 2004, no, entonces 2003 estaba estudiando yo. Así de porque di a luz, y con mi hijita que había dado a luz, yo cuando mi hija tenía, a ver, seis meses tenía. Yo ya podía salir e ir a estudiar. Yo quería estudiar algo porque yo estaba estudiando la carrera de docencia, pues no pedagogía. Y había pedido, pues, licencia un año, ¿no? Un año para no ir a estudiar y poder continuar, retomar la carrera. Y así ha sido, chicas. Así ha sido. Y pues, gracias a Dios, he ido avanzando, avanzando poco a poco. No ha sido fácil, y tampoco es fácil hasta el momento, seguir en esto, chicas, porque hay muchas personas que te juzgan por el trabajo que tú haces, porque uy, ganas un montón, cuánto ganarás, esto que lo... Hasta ahora lo hay, lo puedo decir, chicas, porque siempre pasa y no hay que estar fijando de lo que nos dicen, lo que nos hacen, a veces nos hacen desanimar, nos dicen, ay, pero cuánto ganas haciendo eso, ¿no? Entonces, así te ponen en duda. Y yo creo que nadie tiene derecho a poner en duda lo que tú quieres hacer, lo que tú quieres lograr. Porque, chica, poquito a poquito vas logrando tus objetivos, lo que tú te propones. Esto lo voy a poner en la plancha, chicas. ¿Ya? Entonces, tú como persona ya que sabes lo que quieres, lo que te gusta, ¿no? Entonces, tú tienes que ser seguro de lo que estás haciendo. Yo sé que poco a poco, a veces se desaniman. Ah, yo he hecho esto para vender y no he vendido nada. Ay, no sé. Uno a veces se desanima. Hasta yo, chicas, hasta yo. Uy, si le contara, tenía otras amiguitas, tenía dos amiguitas más del barrio acá. Y me acuerdo que nosotros juntábamos nuestra plata, chicas. Nosotros éramos mamás. No te digo que mi hijita tenía que cumplir. Me acuerdo, yo estaba ese año estudiando la carrera, bueno, de manualidades. Y pues, ¿no? Dijimos con mis amigas, vamos a hacer una pequeña colaboración entre nosotros, vamos a alquilar un toldo. Acá afuera de mi casa hay una loza deportiva, había hace años, ¿no? Entonces, bueno, hicimos, juntamos dinero, ahora vamos a pegarle, chicas, la cabeza. Juntamos dinero, chicas, y empezamos nosotros, pues, a hacer el toldo para afuera en la calle, ese toldo, ¿no? Que se pone el toldo. Como hicimos un toldo, hicimos unos volantes, ¿para qué? Para nosotros mismos promocionarnos, chicas. Para nosotros, mi amiga hacía velas, también hacía sus cajitas, yo hacía mi caja de regalo, mi caja en forma de guitarra, mi caja en forma de corazón, con las cartulinas corrugadas, ¿ya? Entonces, mi otra amiga hacía lo que eran muñecas, y ahora pues se llama Jenny Caritas, sí la deben de conocer, ella hace todo lo que es trabajo en telas, hace hermosas muñecas, ella hace bonitas muñecas, ahorita ha dejado porque no está acá en el país, está en otro país, entonces lo ha dejado por el momento, como un descanso, ¿no? Y bueno, y ella... Muy buena para su trabajo, chicas, muy buena. A ver, y bueno, y así, ¿no? Y cada uno empezaba a hacer sus propios trabajos, ¿no? Por decir, yo más me incliné por lo que es microporoso. En realidad hago de todo, chicas, menos lo que es tela, ¿ya? Yo no hago muñecas de tela porque no tengo máquina de coser. No me arriesgo, ¿ya? No sé pintar las caritas en la tela. Para mí es un poquito más difícil pintar caritas, hacerlas ahorita que se hacen mucho más adelantado. Imagínense, mi amiga también hace así. Y entonces, pues, ella hace eso. Yo no. Yo te puedo ir a armar, hacer. Me acuerdo que hacía muñecas en tela. Me acuerdo que hice la patilarga. No sé si ustedes se acordarán. La patilarga que era un boom en ese tiempo. Yo hacía, me acuerdo que mi amiga me dio el molde. Ya yo compré la tela para hacer. Para mi hija, pues mi hijita ya tenía cuánto, 2 añitos. Digo, ya, amiga, para hacer la patilarga. En ese tiempo era... Boom, la patilarga, luego las muñecas, los conejos con las medias blancas, ¿se acuerdan? También hacía. Y chicas, ¿sabes qué pasaba con las medias? Siempre se jalaba en mis manos, como siempre he estado, siempre con las manos maltratadas, o sea, porque siempre por algo por ahí se jala una cosita ahí, que ya la uña un pedacito, que ya la jaló la tela, esto y ya se malogra. Uy, no. Entonces dije, no, yo no soy para esto, no me gusta, a mí me peor. Pero sí llegué a hacerlo con la ayuda de mi amiga. Me acuerdo que hice mi chanchita de media. No sé si habrán hecho ustedes. El ajo de media, la cebollita de media.
y lo rellenamos con napa, ¿sí? Sí, supongo te acordarás. Creo que muchas de ustedes habrán hecho, ¿no? Y eso lo aprendí, no en colegio, lo aprendí ya de adulta ya, ¿no? Yo a mi hija la tuve, pues a la mayor le tenía a los 28 años la tuve, a mi hija. Muy mayor la tuve ya, entonces, y pues, ¿no? Entonces, me dediqué no solamente a estudiar la carrera de pedagogía, de docencia, sino también, pues, a lo que son las manualidades. Gracias, María Esperanza. Ah, ya ves, muy bien, ya ves. Imagínense todas esas cosas, chicas, y a mí me encantaba, de verdad. Cuando retomé lo que es la carrera de pedagogía, ya estaba haciendo los cartelitos y me acuerdo que la profesora nos mandaba a hacer para, nos mandaba a hacer, decía, ya chicas, ya vamos a hacer trabajo para ambientación de aula. Uy, yo dije, qué bacán, voy a aprender a hacer ambientación de aula, ¿no? Porque uno lo que quiere, chica, cuando tú te vas a un sitio para trabajar, yo estudié lo que es educación primaria, y yo pensé que me iban a enseñar a hacer también manualidades. Pero no, no fue así. Nos decían, ya chicas, van a hacer ustedes, van a hacer ustedes su ambientación de aula, ya, a este grupito de dos, nos decían, te tocó ciencia y ambiente, a mí me tocó ciencia y ambiente, ¿eh? Persona social, esto que lo otro. En ese tiempo, chicas, nadie sacaba moldes. No sé cómo habían otras personas que vendían moldes. Y en el sitio del lugar de Abancay, me acuerdo que había donde vendían moldes. Y pues como yo sabía armar, y mis amigas del instituto, del pedagógico donde estudié, ellas sabían, entonces, mejor dicho, sabían que yo hacía trabajo porque yo estaba estudiando ya. Estudiaba en la mañana en un lado de manualidades y en la noche me iba a estudiar lo que es el estudio. Porque tenía que estudiar en la noche por mi niña, ¿no? Entonces, y ya, y me acuerdo que yo me puse a hacer y me compré unos moldes en ese tiempo, pues todos compraban moldes y moldes y moldes, ¿sí o no? Y compré moldes por Abancay, y ya, pues entonces, compré y empecé a hacerlo, y mis amigas dijeron, ya, pues, amiga, te salió, por favor, te sale, me decían algunas, y una me decían Jessica, ¿no? Por el nombre, que es el primer nombre es el, es el que me figura más, ¿no? Y empecé a hacer y me dijo, ya, pues amiga, para mí también haz. Pero yo le decía, pero se supone que la profesora tiene que enseñarnos y nos manda a hacer que traigamos todo listo para la siguiente semana. Y nosotros digo, ¿y yo cómo voy a hacer? Yo ahí recién empecé a hacer, a cobrar por lo que yo sabía, ¿no? O sea, yo sabía armar los moldes porque ya me enseñaron, pero no sabía yo sacar moldes. Yo no sabía sacar moldes, chicas. Entonces yo compraba moldes. Yo quería, si tenía que irme a Abancay a comprar moldes, no es como ahora, pues no, que tú puedes conseguir moldes en las redes y todo eso. Y ya, pues entonces, y así fue, chica, y ahí sí me iba comprando. Y ojo, ¿sabe qué pasaban, chica? Que habían esos moldes que te vendían en papel craft, no sé, te vendían en papel craft, te vendían, ¿verdad? Y no venían completos, yo me acuerdo, uy, ahora esta pieza, ¿qué hago? Me vuelvo loca, ay, no hay la pieza. Hasta reclamar al señor que te vendía. Ya te perdías el tiempo, la hora y todo eso. Entonces ya, ¿qué vamos a hacer? Ay, te atrevía a dibujar. A mí me gustó siempre dibujar, chicas. Ya, siempre me gusta dibujar. Y yo siempre he querido tratar de dibujar. Ya, entonces, y yo dibujaba de los libros Corefo. Las figuritas pequeñitas que había en el libro, yo dibujaba en grande y mediano. Y siempre me salía más en grande. Nunca me salía pequeñito, pequeñito, no. Ya empezaba a dibujar y yo me demoraba un montón para dibujar, chicas, de verdad. Me demoraba mucho. Hola, Jenny. Ay, Jenny, muchas gracias. Gracias, chicos, por estar aquí. Y ya, pues, chicas, y así, hasta ahora ya no venden, creo, sus moldes. Ahora hay muchas artesanas así como yo y como otras chicas más que venden sus moldes. Entonces, mucho más específicos, más accesibles, creo yo, para que ustedes puedan, pues, tener, pues, no los moldes, ¿no? Ahora te puedes conseguir como sea. Pero antes, imagina, hasta tú mismo aprendiendo sacas molde, hay como que te enseñan acá y todo eso, ¿no? Entonces, y así poco a poco, chicas, aprendí a usar lo que es el pincel angular también por las amigas de mi grupo de WhatsApp. También, ahí empezamos también a participar en retos, me acuerdo, yo participaba en retos con mi amiga Tania. Entonces empecé, ahí fue el primer grupo y otro grupo más con mi amiga Melissa de Colombia también, que eran retos por WhatsApp. No sé si algunas que me siguen desde hace muchos años atrás, se acordarán que hacíamos retos, ¿no? Ahí está mi amiga Liz Puertas, que también hacía retos. Y todo ahí sí me he ido aprendiendo, chicas, he ido aprendiendo. Yo no llegué a terminar el año de aprendizaje, que es para enseñanza para profesora de manualidades. No llegué, me faltó un mes.
Ese mes me faltó aprender lo que era decoración con globos. No terminé. Por razones, creo que otras razones tuve que no pude terminarlo. Pero me quedó lo importante, la enseñanza, ¿no? Y ahí también conocí a la Miss Carmen Molina también, que gracias a ella también aprendí. También decía a mí, no puedo, no me sale. Hacía sorpresas para los niños de la fiesta. Me gustaba mucho el cotillón, chicas. Me gusta mucho el cotillón. Entonces, luego también, y ella me decía, sí, vas a poder, te sale. No, tienes que poder. Ay, mire, no puedo, no soy para esto, decía yo, no soy para esto. No, entonces, así, chica, a veces nosotras mismas nos frustramos, pero como dicen, ¿no? Si no lo intentamos, no avanzamos. Me acuerdo, chica, que hasta yo compraba microporoso por retacitos en Abancay también, así como estaban mis trocitos de microporoso que les he enseñado el otro día. El otro día les he enseñado su retacito de microporosos enrolladitos, así yo compraba. Me acuerdo que costaba en ese tiempo 50 céntimos, chicas. Y yo como no tenía pues dinero así como para comprar, ¿no? Entonces para comprar cantidad en Abancay no me compraba. En ese tiempo yo no existía, por ahí no existía lo que era por decir el Caquetá. Sí existiría, pero no conocía. Y entonces, entonces empecé, dije, ay, voy a comprar. Justo ahí encuentro al señor, había corrospún. Me acuerdo que como le dije, primero aprendí a lo que es a pintar corrospún. Compraba todo corrospún, retacitos de 50, de un sol. Había corrospún estampado también, no sé si se acordarán algunos. Y ya, entonces, había de todo, chicos. Entonces, yo compraba 50 céntimos, un sol 50. Así habían, dependiendo, ¿no? Y ya, pues, habían hasta incluso un corrospún medio raro había. Que era, parecía como laminado, pero grueso. Parecía gruesito. Parecía que tuviera bastante silicona encima, pero bonito. Ya, y ya. Y así empecé a llenarme de material porque yo quería hacer, chicas. A mí de verdad me encantaba y me fascinaba eso de pintar corrospón. Mire cómo quedó esta de acá. Ya, entonces me encantaba mucho eso, chicas. Y de verdad que no me arrepiento de haber invertido en eso de aprender porque prácticamente, chicas, nosotros a veces nos quedamos en la casa y no es tanto, no es porque diga que no, que es malo ver, ¿no? Pero vemos televisión, entonces a veces nada bueno sacamos. Lo bueno que podemos sacar es informarnos y todo eso. Pero hacer algo para ti mismo, saber que tú puedes lograr hacer muchas cosas hermosas, eso sería muy bueno, ¿ya? Entonces, uno tiene que seguir nomás. Tiene que seguir para poder, realizar y no estar en casa, pues, sin hacer nada. No sé, yo no puedo estar sin hacer nada, aparte estar ahí con mis hijos en las tareas, lo que son más lo que nos consume. Entonces, por eso. Y bueno, como les decía, no hay que, ¿cómo se dice? No hay que derrumbarse solas, chicas, porque si dejamos que otro nos derrumba, imagínate, tú te destruyes sola, ¿quién te va a defender? Nosotros somos dueños de nuestro propio progreso, como dice, ¿no? Dueños de lo que nosotros hacemos. Entonces, así que ánimo, chicas, avancemos poco a poco. Vas a ver resultados. En el mundo de las manualidades no es que de un momento a otro, aprendes y ya. Y si pasa así, qué bueno. Me parece muy bien, ¿no? Entonces, hay que bueno. Y hay que sacarle provecho. Y si tienes tu tiempo, mucho mejor. Si eres soltero, mejor todavía. Aprovecha, sácale todo el jugo. Chicas, saque todo el jugo. Y ahora aprenden ustedes a hacer las manualidades mucho más rápido. Mira, así va a quedar y eso va a quedar como el color caramelo, ¿ya? Así como aquí. Así va a quedar, mira, rojito, ¿ya? Lo he hecho ahí, eso sí tiene que sacar un buen rato, ¿ya? Este de acá le voy a pintarle de color rojito. Angélica Bello, buenas noches, bendiciones, muchas gracias, Angélica, muchas gracias. Y así pues, chicas, así es mi historia, un poco más, ¿qué más? ¿En qué he trabajado? También les cuento, me iba a los colegios. Me iba por todas las calles, chicas, de mi barrio, incluso a mi hija que era más chiquilla, ya con mi hija cuando tenía, 8 años, me acuerdo, antes de viajar a otro país, 8, 7 años, entonces se iban con sus amiguitas, y le digo, hijita, por favor, vaya a repartir por ahí volantes, más abajo por el colegio donde estudiaba, vaya a repartir, ay, mamá, que vaya por ahí, vaya repartiendo, y vaya dejándolo en el, así le decía, vaya dejándolo en el,
en las puertas de la casa por debajo, mételo por debajo, así como nos meten las propagandas del gas, de no sé qué, así. Ay, mamá, ¿qué es lo que lo digo? No sé, vaya. Y entonces ella tiene que hacer caso, ya vaya. Y digo, ay, vas a ver, y yo voy a corroborar, porque mi amigo vive por allá por una cuadra, y mi otra amiga vive por allá, y yo voy a decir si ha llegado un volante mío o no, le voy a decir. Así le decía a mi hija, pero era mentira. Ella no sabía. Entonces, de una forma para que me apoye, pues, chica, porque uno necesitaba promocionarse. ¿Qué no he hecho yo, chica, para promocionarme por todos lados? Entonces, así. Y ya, pues, mi hija me dice, ya, mamá, ya repartí todo, ya repartí todo. Ya, hijita, hasta por arriba, por Casablanca, por donde yo vivo, por ahí. Yo misma me iba por los... Hasta el primer... Las primeras veces, chica, tenía hasta yo vergüenza, de verdad. Tenía vergüenza. Ay, ¿cómo yo voy a volantear? Ay, no, qué vergüenza. De repente me van a decir algo, así decía. Pero dije, ah, qué miedo, no estoy haciendo nada malo. Como otros si les dejan papeles y no dicen nada. Entonces dije, ya, bueno, no importa. No importa, no creo que me digan nada. Así que es mejor lanzarse y ya después veremos cómo será para la próxima, decía. Pero, y así. Y así, chicas, se ha ido dando las cosas y así hasta que yo pude, pues, manifestar lo que es mi arte. Hacía mi trabajo para colegio, que me llamaban para que les haga, para aulas. Y, ya, entonces hacía para aulas. Vamos a ver, este es un color chicha morada. Vamos a ver cómo está. Entonces, por eso, chicas, yo les digo siempre, vayan por donde sea, chicas, dejen sus papelitos en las paredes, en los postes, chicas. Yo me acuerdo que había gente en ese tiempo, decían, pum, ponían en el poste, pum, lo sacaban, o en las paredes de las casas. Chicas, yo para pegar en las paredes de las casas me iba a las 11 de la noche, 11 y media de la noche, a esa hora me iba y pegaba por las calles. Así me iba con mi hija, yo le dije, vamos, hijita, acompáñame, por favor. Pero mamá, no, vamos, hijita, así yo me iba. A veces cuando ya no quería, hasta yo sola me iba ya. Hasta yo sola me iba, entonces, porque no había forma, pues, chica, yo tenía, dije, no, yo tengo que, como sea, publicar. Invertía, sacaba impresiones, tenía en ese tiempo que mi computadora, creo. Ah, antes no tenía mi computadora. ¿Qué hacía? Hacía que me lo hagan, ay, mira, que me lo hagan, hola, Erika, ¿cómo estás? Que me lo hagan en una, lo mandaba a tipear, ¿ya? Y mandaba a, yo mandaba siempre a, ay, mira, se había secado. Yo mandaba a que me lo tipeen, pues, ¿no? Yo le decía, quiero así, asá, ¿no? Y decía, manualidades Jessica, me acuerdo en ese tiempo, ¿no? Manualidades Jessica. Y entonces yo hacía así, pues, ¿no? Porque yo todavía no estaba definido cómo hacer, ¿no? Y, pues, mi público en ese tiempo era el público de por acá, porque no había en el Facebook, chicas, eso de publicitarte en el Facebook. No, no había, no era tanto así. Entonces, y, pues, así pasó. Vamos a echarle todos los huequitos. Ya, y así, chicas, como les digo, por todo lado, siempre de todas esas publicaciones, de cuántas veces que hacías, a veces una o dos te llamaban. Ay, Dios mío. Ay, pero así es, pues hay que arriesgar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí o no? ¿Qué vamos a hacer? Así que teníamos que arriesgar. Mira, quedó así. ¿Ya? Y así es que no hay que desanimarse, ¿no? Como digo yo, no hay que desanimarse. Ay, que no he hecho. Me acuerdo que hasta yo vendía, chicas, acá fuera de mi casa, así cuando estaba con mi primera hija, vendía anticuchos, vendía salchipapa, así como que hacía como un tipo, que venden así afuera de la calle, acá en la casa de mi mamá afuera, siempre vendía yo. Y así, pues, chica, poco a poco he ido avanzando. Después, ya llegué a lo que es al Facebook, se transmitía, me acuerdo. O las Tailedis empecé a transmitir también. Y antes del Tailedis también yo me acuerdo que he transmitido muy poco, no me acuerdo bien ya. Pero sí ha sido las primeras transmisiones, muy pocas, sí. Ya, pero sí empezábamos a publicar algunos trabajitos. Y ahí donde fui a participar con retos, con mi amiga Tania Marisol, ahí sí empecé a participar en retos, pues, ¿no? Y ya, pues, chicas, y así tantas cosas que uno no pasa en esta vida. Y las que están en este tiempo, chicas, les digo así, en este tiempo, es donde yo veo de que aprenden más rápido, ¿no? Es como una, mira, yo, para aprender, a veces hasta igualito, uno nunca deja de aprender, chicas. Nunca deja de aprender, ¿no? Pero las que ya están recién en este mundo nuevo, ya aprendieron rápido, ya están, y rapidito.
¿no? Entonces, imagínate, para antes ha sido un poquito, no ha habido tanto lo que es esto del internet, tanta acogida. Ahora hay TikTok, Instagram, todo hay, WhatsApp. Imagínate, ¿no? Entonces, voy a echarle por acá un poquitito de este verde. Ya, ahí, vamos a ver cómo queda ya. Y así, chica, pues no les cuento un poquito de mis experiencias que he tenido y los miedos también a que me he enfrentado, me he ido, las vergüenzas, porque muchos de nosotros tenemos vergüenza, chica, y es normal tener vergüenza, pero son cosas que uno puede ir superando con el tiempo, ¿no? Y después te das cuenta, ¿verdad?, cómo empecé y no, mira ahora dónde estoy. No quiere decir que porque esté transmitiendo en Facebook, chica, sea, uff, ah, su de a mí te sale, a gana, ah, su cómo hace, ¿no? Tendré muchos seguidores, chicas, muchos seguidores podré tener, pero eso no me hace una gran, gran, gran persona. Y como para decir, yo me creo de esta, me creo, no, 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 no. Uno siempre tiene que ser con la misma humildad, desde siempre, chicas, hasta el final, hasta tu último respiro, con la humildad que te debe de caracterizar siempre, chicas. Nunca somos más que otros, nunca estamos encima de los demás. Siempre estamos en el mismo nivel porque todos queremos un mismo objetivo, querer superarnos. Hola, Pati, Abril, ¿cómo está? Queremos superarnos, ser cada día mejor. ¿Ya? ¿Y cómo voy a ser cada día mejor? Trabajando, dando lo mejor de mí. Entonces, por eso, mira cómo se había hecho. Duro se había hecho. Parece una plastilina. Ya, chicas, entonces yo sigo siendo la misma chica de antes, la misma mujer de antes, más madura, con unos años más encima y todo eso. Esto lo voy a poner a la plancha, chicas. Así es, chicas, así es. Espero que no les haya aburrido con mi historia aburrida, quizás. Es un poquito para que se relajen, como la misma dice, cuenta tu historia, mi. Ay, ya, Dios mío, está para largo, para la canchita. Ya pasamos, 350, Andy Mejía. Muy bien, Andy. Gracias, Andy, por estar ahí. No se olvide, vamos a estar ahí. Repasando. Ahora vamos a. Voy a planchar lo que es el piquito, ¿ya? Y bueno, todo lo que tengo acá ahorita, chicas, todo este es material de microporoso, es gracias a mi trabajo, a mis cuachuelos que salen por ahí, y con eso uno vende y uno a la vez invierte, ¿no? Dice, voy a comprarme esto, voy a comprarme el otro, entonces ya, pues ahí ya empezamos a lo que es y a comprar. Mira, está bonito. Y empezamos a invertir y invertir, ¿no? Ni para decir que no, que yo te compré, que gracias a mí, que eso, no, no, no. Así es que, chicas, nosotros somos capaces de comprar nuestras propias cosas. Las chicas que a veces venden sus moldecitos, venden sus trabajitos, vendan, ofrézcanlo, exhíbanlo, chicas, no tengan miedo. Si alguien le quiere comprar, le va a comprar. Y así ahora hay tantas personas que imagínense, quieren que les hagan sus trabajitos. Entonces, y ahí están ustedes, chicas. Aprendan, por eso digo, si ustedes tienen la posibilidad de tener talleres así como el que tenemos ahora, gracias, Pati. Entonces, vemos, chicas, que ahí es más fácil y podemos trabajar, podemos seguir aprendiendo. Por eso siempre es bueno tener. Yo me acuerdo, chicas, hasta hace poco, hasta unos años atrás, todavía antes de la pandemia, yo mucho no invierto en material. ¿Por qué, chicas? Porque también a veces uno no tiene los recursos, no porque yo estoy acá transmitiendo, uf, yo tengo dinero, porque trabajo, y no es que decir que tenga yo, chicos, todos como nosotros, todos ustedes así que trabajan, también ustedes tienen sus prioridades, ¿sí o no? Tienen prioridades, chicas, entonces, ¿qué van a hacer? Si uno tiene algún trabajito, vas a tener que, ¿qué hacer? ¿Qué vas a tener, sí, por decir, ¿no? Yo ganaba algo, ¿no? Ay, ya me gasté, por decir, en una. Me llamaron para hacer un trabajito ya, para hacer para unas aulas. Te ganabas, por decir, ponle 100 soles en material, ¿no? En y ganabas tus 100 soles más, ¿no? Esos 100 soles más no vas y te lo ibas a malgastar, ¿no? Lo que yo hacía era, pues, me hubiese gustado así comprar algunas herramientas más, pero a veces yo no estaba en ese momento para otras cosas, entonces eso lo hacía. Y el material se iba acabando, 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 hasta que uno dice, no, uy, tengo que. De este dinero voy a separar algo más porque se acaba el microporoso o el corrospón y pues yo tengo que invertir, ¿no? Y si no invierto, invierto, imagínate. Gracias, Gisela. Uy, oh, sí, qué cosas no hemos aprendido. Y escondiéndome de la gente que no me ve, imagínate, cuando pegaba los carteles en las casas de la gente. Ay, Dios mío, ya parecía, salía de lejos, porque así ha pasado en la casa de mi mamá. Yo salía y ya veía un cartel pegado. ¡Qué coda! Yo lo despegaba yo misma.
Y mira, después yo misma saliendo a pegar. Ay, Dios mío, yo decía, incluso decía, chicas, este decía para las, para profesor, decía, para niñas, profesores y público en general. Hasta mal escribía. Entonces, y yo decía, ay, Dios mío, ¿no? Pero uno intenta de todo, chicas. Uno intenta de todo, por todos lados. Hay que darle, ¿no? Entonces, así es. Miremos sobre este para hacer el gorrito, ¿ya? Vamos a hacer un corte biselado. ¿Qué no he hecho, chicas? Y yo sí dejo las manualidades, de verdad, porque a veces piensan acá en la casa, por decirse, ah, ya, ahora trabajando de profesora, ya no vamos a trabajar haciendo manualidades. Ojo, ojo, no es así. Yo podría dejar las manualidades quizás porque, por alguna, de repente porque estoy un poquito delicada de salud y no pueda yo usar mis manos, mi creatividad, quizás mis manos al menos, ¿no? Entonces, dejaría así las manualidades, pero si estoy bien y quiero hacer las manualidades, quiero dar lo mejor de mí, yo lo tengo que hacer, chicas, porque es parte de uno mismo. Es parte de uno mismo que quiere hacer sus manualidades. Así no le compren moldes, chicas, de verdad. Así no te compren molde. A veces, ay, me hice transmitido, pero no he vendido ni un molde. No importa. Queda ahí poco a poco y sigue compartiendo, haciendo tus cosas. Yo a varias chicas así que me preguntan, yo le digo, mira, así tu trabajo pienses que está feíto, no está tan bonito, publícalo, publícalo, que poco a poco vas a ir creciendo y vas a ir viendo en tus historias, vas a ver, uy, ¿verdad? Cuánto he crecido, cuánto he avanzado, ¿no? Uy, mira, antes cómo hacía, cómo trabajaba, cómo pintaba, al igual que yo, chicas. Entonces, así, chicas, poco a poco, si quieres hacer tu página, haz tu página y puedes ponerte a vender no solamente manualidades, sino también otras cosas más. Entonces, así es, chicas, así es que siempre, como dice, lánzate, lánzate, ¿ya? Y puedes intentar no solamente las manualidades, muchas otras cosas más. Pero bueno, a mí me encanta este trabajo, no porque estoy trabajando en colegio, he dejado de hacer las manualidades, ¿no? A veces quisiera, pero no puedo, chicas, no se puede. Yo no podría, creo, dejar las manualidades, eso es parte de mi vida. Ya lo tengo así definido, es parte de mí. Y bueno, ¿no? Como les digo, la creatividad está en la mente, en el cerebro, entonces ahí está la imaginación, ¿no? Y si ustedes supieran que yo estoy en cualquier lado, veo cualquier cosa y ya estoy imaginándome, ¿no? Ya estoy imaginándome qué cosa puedo hacer. Ah, ya puedo hacerle. Y así uno se queda, hasta ustedes mismos seguro les pasará, ¿no? Yo sé que algunas de ustedes, muchas de ustedes, seguían mucho por los moldes, ¿no? Pero poco a poco ustedes mismos van sacando su propio diseño, chicos. Yo también me guiaba mucho de los moldes y los colores. Decía, ay, no, ¿qué color le pongo? Ay, no, no sé qué color, ¿cómo voy a combinar? ¿No? Entonces, así, a pesar que yo no haya estudiado, por decir, escuelas de arte, ¿no? No he estudiado. Entonces, estoy echando pegamento, chicas, porque he hecho corte biselado del gorrito, ¿ya? Entonces, el microporoso estampado viene delgado, no es grueso. Y ya, entonces, y así, chicas, así he estado avanzando, ¿no? Y poco a poco ya, pues, vas avanzando. Se dio la oportunidad de transmitir en la pandemia, de transmitir en vivo, y es donde también yo, muchas como ustedes, he visto que hay muchas chicas artesanas manualistas que han estado en el anonimato. ¿Cuántas chicas no han salido a dar lo mejor de sí en la pandemia? Y la pandemia nos ha ayudado mucho, a no solamente a Perú, a todas las chicas de todos los países se han animado a salir en vivo. Hay muchas chicas que ya daban su clase presencial, pero no había esto de salir mediante el Facebook, mediante el público, donde todo el mundo te ve, no todo el mundo, ¿no? Pero al menos se están viendo. Entonces, ahí así, a transmitir, algunos a vender sus moldes y así, a darse a conocer, chicas, ¿no? Que la gente te vea. Y ahora como el Facebook, todo el mundo lo ve, ahora más el TikTok, imagínate. ¿Qué me iba a pensar hace años atrás que yo iba a estar haciendo TikTok? ¿Qué iba a hacer? Yo a mi hija le decía, ay, hija, ¿cómo estás haciendo TikTok? Tonterías, para la gente ociosa, le decía a mi hija. Ay, mamá, que, mira, ve, a la ociosa está haciendo TikTok. Imagínate, o sea, yo. Pero no es ociosa, entonces ya he llegado a entender que a veces uno no... Hay que sacarle provecho a las redes, ¿no? A todas las, a los que se nos presenta, ¿no? Tampoco voy a usar para otras cosas, ¿no? Entonces, por eso. Y ya, pues, chicas. Y bueno, y aparte de decirles, contarle algo sobre mí, yo soy una persona muy romántica, soy muy amorosa también. Me gusta la música romántica, la música, el tecno, la salsa. Yo soy una mujer muy salsera. Me encanta bailar la salsa. Y el huayno también, pero yo soy más de salsa.
Yo soy de acá, del mismo Lima, chicas, del mismo Lima. Me hubiese gustado también hacer en otra provincia del Perú, pero me tocó Lima. Me tocó Lima. Y así como ven, tengo más de 40 años, chicas, y no conozco muy bien Perú. Ya, entonces estoy empezando a conocer recién Perú, a salir. Así con las chicas de las artesanas, de cuando fui a Trujillo también a empezar a salir. Y todo eso. Hola, Yasmín Cardona, ¿cómo estás? Ya, este de acá también le voy a pintar con un poquito de negro. ¿Ya? Bueno, chicas, espero que no se me hayan aburrido. No se me hayan aburrido de mi plática. No sé mucho de hablar de mi vida, pero bueno. En otras oportunidades de mis transmisiones sí les he contado cómo empezaron mis inicios y todo, ¿no? Entonces, así ha sido, ¿no? Como les digo, no se dejen derrumbar por las malas palabras o las críticas destructivas que siempre hay por ahí, chicas, que a veces las amigas o amigas más que todo, ¿no? Quizás, o vecinos que se ponen a hablar cosas que no deben. Ah, escúchele, que entre, pongo oído y salgo por el otro. Saludos para México. ¿Cómo estás, Lupita Sánchez? Así es que ya saben. A palabras necias, oídos sordos. Solo tú sabes cuánto vales. Solo tú sabes cuánto puedes dar. Como se dice, no tenemos límites, chicas. Así es que nosotros podemos dar todo lo que podamos. Siempre trabajando con amor, con mucha dedicación y con mucho, ¿cómo se dice? Cuando tienes, si tienes un talento, con mucho amor. ¿Sí? Ya, dando lo mejor de ti. Patti, Lucy, así es. Ahí está, nuestra amiga Lucy también. Ella también ya ahora también está trabajando, también haciendo decoraciones. Imagínense. A mí me gustaría trabajar en decoraciones, poquito por el tiempo no puedo. No puedo. Quisiera hacer muchas cosas más, chicas, pero a veces no podemos abarcar tanto. Mayela Bello, muchas gracias. Entonces no podemos abarcar tanto, ¿no? Entonces hagamos lo que queremos hacer, ¿no? Y por eso poco a poco ahí estoy viendo de mi página, haciendo que crezca mi página. Lo bonito que debe de crecer es que también crezca también las vistas, ¿no? Los ojos, pero a veces no pasa eso, chicas. Bueno, pero después ya las personas van viendo después, ¿no? Entonces, por eso. Así es que normal, chicas. Así es que, bueno, espero que les haya gustado un poquito mi plática sobre mi vida. De mi vida amorosa no les hablo, chicas. Así es que, por favor. Solo lo que es las manualidades, que es lo más importante, ¿no? Ahí estamos, ahí. He vendido de todo, chicas, así es que he trabajado también. Ventas en ventas he trabajado. Siempre me ha gustado tratar bien a la gente. He visto muchas vendedoras que trabajan y no saben atender. No saben atender, chicas. Y bueno, es lamentable. A veces hay gente que va, creo que al trabajo aburrida o renegada. Y los demás no tenemos la culpa. Entonces, así que yo trato de alejarme de comentarios así, de comentarios así que de repente me van a bajar el ánimo y todo eso. Nunca debemos dejarnos bajar el ánimo, chicas, ¿ya? Si alguien nos está hablando algo de su eso, ay, por favor, ¿sabes qué? No quiero escuchar. Y listo, ya. Salir de eso. Voy a tomar un poquito de agua, chicas. Estoy tomando mi agua. Tengo que tomar como 3 litros al día. Hola, Rose Rowe, ¿cómo está? Ahí está nuestra amiga Rose Rowe. Ahí está, vamos a poner este gorrito aquí. Miren, chicas, yo lo he hecho con los retacitos que hay. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, pero es que mi... Ahí está. ¡Hermosa! ¡Ah, me falta sus! ¿Dónde está mi...? Verónica Espinosa, ¿cómo estás? Buenas noches, chicas. Han venido tarde para el cotorreo. Han venido muy tarde. ¿Ya? Era de que lo haga antes, pero bueno. Más vale tarde que nunca. Hay unas chapitas. Siempre a descargar un poquitito. Ya está, hicimos un rato de cotorreo y acabó la plática. Ya está, muy bien. Estos son ojitos pegados, chicas, no se olviden, miren, son ojitos pegados. Más rápido, no sufrí para estar haciendo tanto. Ya voy a pegar esto de aquí con el super glue, chicas, ya. Y bueno, voy a pegar primero, acá levanto un poquitito.
Ahí está. Ay, ¿quién será que está que me llama? Hola Diana, ¿cómo estás? Diana Judy. No se olviden que antes de que termine la transmisión voy a sortear 4 moldes. Y los moldes están en super oferta a 3 soles para Lima, Perú, mediante Yape o Plin. Y el otro es a nivel del extranjero costaría $1.50. ¿Ya? $1.50. Ahí está. Ahí. No lleva relleno el gorrito así nomás. ¿Ya? Gracias, Diana. Gracias, Angelita Bello. Y de verdad, chica, agradezco a todas las seguidoras de la Miss Giselita, las seguidoras de mi página, que siempre están ahí acompañándome. Ya, entonces, sé que a veces no todas pueden estar al mismo tiempo, porque ya las veo que están por aquí, por allá, en una página, en otra página. Ah, ya las veo, las chicas. Así están las chicas, sí, de verdad que... Ahí estamos, tratamos de estar en todas, ¿no? Hasta yo también me pasa, que me pongo en una página, y ya que está saliendo mi tal, uy, ya me voy al otro, no siento, ya que me voy al otro, ya no sé dónde ver, ya no sé dónde quedarme. Gracias, Ana María, gracias, chica Lupita Sánchez, muchas gracias, chica. Entonces ya digo, uy, Dios mío, ¿dónde me voy a quedar? Ya está, ay, Dios mío, ya está, ya. Ahora lo que voy a hacer, chicas, ¿dónde está la vincha? Ay, la vincha está acá. Estoy viendo, ahora sí. Voy a pegar acá la vincha, mira, con la silicona. Ay, silicona se me cayó. Ay, chicas, espérense, se movió. Se ve oscura ahí, por eso que prendo mejor. Espérense, chicas, ¿dónde está? Ahí está. Hola, Beatriz, ¿cómo está? Verónica, ahí está. Alejandra Pisen, gracias. Ahí contando un poco de nuestras locuras, nuestras historias, chicas, nuestras historias. Ya. Voy a pegar ahora sí, chicas, está caliente. Pistola. Yo tenía, me acuerdo, que he tenido mi portapistola y no sé qué se me ha hecho, de verdad que no lo encuentro. Ya, vamos, esta le he hecho yo para un costadito, ¿sí? Para un costadito va a ser esta también, ¿ya? Entonces... Le voy a poner, este lo voy a poner para un costado, para el lado derecho, este está para el lado izquierdo. Este lo voy a poner acá, ya, voy a echar acá, bastante, ya, estamos armando nuestro bicho. Ahí yo cojo, un ratito, con silicona caliente. Gracias Beatriz, muchas gracias. Ya está ahí. Qué bonito es esta, está hermosa. Los ojos pegados nos facilitan bastante, de verdad, bastante. Ya, chicas, entonces vamos a poner un hashtag maratón navideña, ¿ya? Maratón navideña van a poner de la Miss Giselita. Van a poner hashtag maratón navideña todas para poder hacer el sorteo, ¿ya? Mientras vamos acá avanzando. Y esto también lo voy a colocar así. Miren, chicas, así va a ser. Hoy no se ve bien. Así. Esto de acá, hecho para que lo venda así. ¿A eso se refiere, Miss? Aquí vamos. Mira cómo lo vamos a colocar. Va a quedar por acá un huequito. Ay, no sé si se ve. Ya lo voy a pegar de ahí, lo vamos a ver, ¿ya? Ahí. Y voy a echar pegamento acá nomás. ¿Ya? Aquí. Y lo voy a pegar acá. Ahí está. Ahí nomás un ratito. Ahí está, maratón navideña. Ahí está, exacto. Muy bien, chicas. Muchas gracias por estar colocando. Maratón navideña. Pongan varias veces y que vaya empezando a poner. Ahí estamos. Acá también echamos acá pegamento. Como es negro, mi mandil es negro, no se puede ver bien. Ya está. Chicas, estas vinchas los cuidan. Ustedes quedan súper bien. Yo tengo mis otras vinchas que les he enseñado, están guardadas también. Pero si hay otras que no tengo es porque ya se han vendido, ¿no? Como les digo. Ya, ahí.
Y ahora, aquí en estos espacios de acá, chicas, en este espacio acá voy a echarle un poquito de super glue para que coja la cara y no se me vaya a mover. ¿Ya? ¿Dónde está Andy Mejía? Que ponga maratón navideña, Andy Mejía. Ahí está Mayela Bello. Muy bien, mi Giselita. Ahí está. Ahí, ahí estamos. Pegamos ahí. Está así, como que si estuviera agarrándose su carita. Es por eso que ya no le puse las patas, chicas, ¿ya? Por eso que ya no le puse las patas. Yo tengo este diseño al tamaño que yo he creído conveniente. ¿Ya? Ahí está, mira. Ya, ahora, ¿dónde está? Voy a sacar este de acá. Ahí tengo muchas tijeras por acá. Ya. Y voy a cortar, esta es una guirnalda gruesa, ya, no es la delgadas. También hay otras guirnaldas que son de brillo, así como la cinta de brillo también hay. Muy bien, muy bien. Muy bien, sigan poniendo maratón navideña, chicas. Escriban varias veces, varias veces. Son 5 moldecitos. ¿Ya? Voy a buscar ahorita acá mis luces, ya. Entonces, voy a colocar aquí, mira este de acá, lo voy a agarrar así, ya. Y aquí en este espacio de acá, yo voy a poner silicona. Entonces, ¿qué hago? Ahí. Mira acá. ¿Ves? Ahí, mira cómo está quedando acá atrás. Este es de pegamento, no hay problema. Acá está de pegamento, ¿ven? ¿Ya? Para que vean. ¿Ya han visto cómo es fácil de armar una vincha? Puedes ponerle cualquier otra cosa. No se olviden que la vincha es gruesita. No es tan gruesa tampoco. Mira. Bueno, a mí me cabe como un dedo y medio, prácticamente. Casi un dedo y medio. Ya está. Ahora acá, mira, mira, acá queda un huequito. Aquí vas a tener que poner otro. A mí igualito. Ahí está. Y empezamos a colocar. Ay, mira. ¡Ay! Está quedando preciosa, chicas. Preciosa queda. Mira, este voy a llevar también a la feria para vender. El día sábado 5 de noviembre que me voy a Los Olivos. Voy a llevar para vender kit. Solamente voy a llevar poquitos kits. Unos 5, 4 nomás llevaré. No voy a llevar mucho. Ya no quiero hacerme muchos kits. ¿Ya? Para enseñar presencialmente, sino más que todo para venderlo ya. ¿Ya? ¿Qué más? Nos faltaría... Ah, atrás. Atrás también, chicas. ¿Ya? Aquí. Acá también voy a poner... Ahí. Ahí está. Miren ahí. Y acá. ¿Ya? Ahí está. Muy bien, chicas. Sigan poniendo maratón navideña. Maratón navideña. Ahí está. Ahí está. Está hermosa, hermosa está, chicas. Y a ver cómo hicimos acá. Ya. Ah, ya nos falta muñequito. Este muñequito. Voy a pintarlo también y lo voy a hacer con... Acá tengo un pincel lengua de gato más chiquitito. Y voy a hacerlo con marrón. Ya, chicos, a ver. Ya saben que yo trabajo con pinturas Horus. Ahí está. Vamos a ver con el pincel. Ahí está, ya. Seguimos. A ver acá. Y empezamos a todas las líneas, ¿ya? Todo alrededor primero. Ahí está, qué buena cantidad de hojitas, chicas. Está muy bien. Ya estoy feliz. Bueno, sea lo que sea, igualito, chicas. Ahí después se ve el video.
Sígueme mi página, chicas, Artes Manuales Tesalia. Ahí en la descripción está mi página. Qué bonito, qué bonito. Ya está. Aquí voy a hacer con blanco. Sigamos poniendo, por favor, maratón navideño, chicas. Ahí estamos diluyendo un poquitito de pintura blanca. Vamos a ponerlo también acá. Aquí. Ahí también, ya. En la naricita también le voy a colocar. Ahí un poquito. ¿Qué más por acá? El gorrito, no sé si ponerle. Ahí por ahí. Y no hay nada más mucho que ponerle. Solamente vamos a dejar la flor navideña, ya, chicas. No me hagan olvidar la flor navideña. ¿Ya? A ver, entonces, ¿dónde voy a echar el blanco? Acá voy a hacer el negro, ¿no? Miren, yo acá a este detalle, y aquí le había puesto un puntito rojo de caramelo. Ahí le había puesto. Pero ahora que no quiero, quiero que se seque rápido, lo voy a poner con rojo de acá nomás, ¿ya? ¿Ves, chicas? Entonces acá. Ahí. Ahí y voy a hacerle la con el liner también, chicas. Rojito también, vamos a hacerle, a ver. Ahí. Ahora vamos a hacer los ojitos, dos puntitos nada más. Podemos hacer esos puntitos tipo habita también. Vamos a ver si se puede hacer la habita. Yo tenía mis. Y acá le hago. Este tipo habita. Y ahí parece grande, ¿no? Y acá también. Ahí. Algo ahí, a ver. Algo salió. Algo ha salido, chicas. Muy bien. Sigan escribiendo. Hashtag. Ahí vamos. Muy bien, Silvia Chumpitas, Yasmín, muy bien. Sigan, sigan. Ya vamos a hacerle algunas pestañitas. Algo ahí, mira, chiquititos. Algo ahí. Hay que tener harta paciencia, chicas, con esto. Ay. Ay, no me salió tan bien. Ay, no importa. No, nos vamos a hacer acá. Y nos falta la línea blanca. Ay, parece que saqué la pintura blanca. Ay, Dios mío, Dios mío. Qué historia, chicas. Alguna vez quisiera ver que las chicas contaran sus historias de cómo empezaron, ¿no? Cómo empezaron. La pandemia les ayudó, no les ayudó y todo eso. Ahí, entonces voy a hacerle acá. Ahí. Hacemos su trabajito de acá. Sigan poniendo, chicas, el hashtag. Ahí, bonito. Ahí.
No tiene que haber ningún pelito por ahí, chicos, porque eso lo interrumpen a que no haga bien el trazo. Ahí. Miren ahí. Ahí estamos. ¿Ya? Ahora no le voy a poner este. Quiero ponerle como una faldita. Ay, no sé, me da como. Quiero ponerle como una faldita. Chiquitita, chiquitita. A ver, así. Y ponerle acá, ¿no? A ver, voy a ver. Voy a ponerle ya. ¿Me te parece? Quiero. Con la silicona le voy a como a. Con esta tijera también puedo cortar. Ay, ya no quiere cortar. Ay, no, no, no. No te digo como ser puro. Ha estado puro lo que es este puro papel. Ya se acostumbra a puro papel. Tela no me quiere cortar. Ya está. Ya. Y ahora voy a hacer acá pequeños puntos para hacerle su faldita. Ahí. 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 Pueden ustedes coger cualquier cinta y hilvana y más rápido, sino que yo no tengo acá ahorita aguja. A ver cómo queda acá. Ahí se queda bonito. Ya, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Un poquito fastidioso, pero no importa. Ya eso es ya criterio de cada una, chica. Ya si lo quieren poner o no. Si lo ponen, lo ponen. Si no, no. Ya, chicos, como vamos a aumentar los ojitos, vamos a sortear un molde más. 6 moldes, ¿ya? 6 moldecitos. ¡Auch! Me quemé. Me quemé, chicas. Ya está. Listo, ya está, chicas. Ya está. De algo sirvió nuestra cintita ahí, ¿no? Y ahora este de acá yo le voy a poner aquí. Muy largo. Muy largo. No, no lo voy a poner. No me gusta, chicas. Así es que no le pongo. Le voy a poner sus botoncitos nada más, ¿ya? Ahorita nos falta lo que es este. 1 y 2. Y esto va a secar bonito, ¿ya? Me faltan los ojitos que seque un ratito ya. Y bueno, voy a buscarme lo que saben que, chicas. Voy a buscar para hacer la cinta. Les tengo por acá microporosos. Ahí. Mientras tanto, les dejo acá. Les voy a dejar este. Acá, la vinchita, ¿ya? Sigan poniendo esas, chicas, ¿ya? Voy a traerme.
Ya, chicos, ahora sí. ¿Cómo vamos? A ver. Hola, buenas noches desde México, una luna. Gracias, chicas, muchas gracias por estar ahí. Ya, ya encontré esto. Todavía no hemos pegado y te vamos a pegar. Vamos a pegar estando así nomás, chicas, ya no se preocupen. Ya voy a... Todo lo he enrollado, chicas. Ya, pues voy a hacer en color doradito. Voy a usar este molde de acá. Creo que sí, porque al final lo voy a planchar también. ¿Ya? ¿Dónde está mi lápiz? Sigan, chicas, sigan con maratón navideña, maratón navideña, hashtag maratón navideña. ¿Ya? Ahí. Solo vamos a poner para un lado nada más, ya, chica. Dos, necesitamos dos. Quiero poner, ¿verdad?, las luces, ya, si no me van a acordar. Las luces, para ver cómo me queda. A ver cómo me dan las luces. Sigan, chicas, sigan, a ver si quieren los moldes, se sabe. Vamos a ver las luces ya. Ya, vamos a poner las lucecitas. Vamos a motear también estas florecitas. La otra vincha no tiene esta flor. Ya, pero sí quiero poner. Ahí. Mucho cotorreo. A veces uno no avanza mucho. Y de acá tengo que hacer una niñita. Voy a hacer una niñita en plano. Ya está. Ahí está. Ya está. Ahora sí, chicas, entonces vamos a hacer este de acá y así. Ya, para eso lo vamos a motear. Ya lo vamos a motear. ¿Dónde está mi mota? Acá está. Vale, ¿cómo se va? Va a ir también en el molde. ¿Ya? Ay, acá tenía. Una esponjita ya. Mira, una de reuso, lo uso por el otro lado. Y lo voy a usar con blanco. ¿Ya? Y entonces hago acá en las puntitas, ¿ya? Ya, chicas, en las puntitas nomás. Ya, miren acá, ¿sí? En las puntas, ¿ya? Igualito acá. Ya, chicas, ya falta poco ahorita para poder empezar a sortear los moldecitos, ¿ya? Y los moldecitos se los voy a pasar mañana, chicas, porque recién los voy a hacer para ponerle en el papelito y para escanearlos y todo eso, ¿ya? Por favor, cuando se ganan los moldes, chicas, no se preocupen, yo no me molesto. Vayan fregándome, siempre fríguenme y escríbanme. Mina, se olvide el moldecito, mina, se olvide esto, mina, se olvide esto. De verdad, chica, que tengo tantas cosas que hasta a veces ya me olvido. O a veces estoy ocupada, no lo he podido llegar a hacer, ¿ya? Entonces voy a poner la... ¿Dónde está la...?
la plancha. Ay, Dios mío. De nuevo. Ya. Entonces voy a poner esto a la plancha así, chicas. Y voy a hacer solamente así. Nada más, ¿ya? Voy a poner eso ahí. Con mi boleador. A ver, voy a agarrar esta tijera. Tengo uno acá grande de un pincel. Y lo vamos a poner así, ¿ya? Sino que lo he cortado porque no encontré un pedacito. ¿Ya? Colocamos ahí y ponemos. ¿Ya? Una flor dorada para combinar con el verde. Ya está. Tenemos ahí. Vamos a la otra. Y ahorita vamos a empezar a poner y a colocar lo que son las lucecitas. ¿No? Y ponerlo por aquí. ¿No? Por aquí. Voy a poner entonces los dulcecitos. Ahí. Mira, chicas. Ahí está. Listo, voy a desenchufar. Ya. Y ahora esto lo coloco acá. Entre, a ver, mira así. ¿Ya? No sé cómo va a quedar con nuestro trabajito acá. ¿Ya? Intercalando las flores, ¿ves? Las hojas. ¿Ya? Ahí. Le voy a colocar aquí esto de acá también. Gracias, chicas. Gracias por ahí, por sus. Ese también me compré. Son unos pistilos. Bonitos, mira. También puedo colocarlo aquí. ¿Ya? Como saliendo de la de siempre usar la bombita. Entonces puedo usar este de acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Primerito hago un pincho acá. Ahí lo peñisco, como dice. Y pongo esto acá. Entonces, para eso, chicas, voy a echar acá esto. Ya voy a pegar esto acá. Y también voy a jalar. Ush, ush. Voy a jalar y va a quedar así. Miren. Qué mono, qué mono. ¿Se dan cuenta? Hermoso. Yo misma tengo que lavarme, chicas. Si no, ¿cómo pues? ¿Ya? Y corto este de acá un poco. Y acá presiono, chicas. Ahí presiono. Susana, muy bien. Denle like a mi página. Ahí tengo varias manualidades, chicas, para que aprendan a hacer. Ahí está. Bien. Quedó bonito, ¿verdad? Quedó muy bonito. Muy bonito. Me encantó de esta forma. Ay. Me encantó de esta forma. Y esto, como va para un costado, el pingüinito, entonces, para este lado le quiero poner yo mi flor navideña, que se note ahí. Mire ahí. ¿Ya? Vamos a hacerlo. Vamos a quitarle. Ahí está. Entonces voy a colocar esta hojita aquí. Ay, qué bella, hermosa, chicas. Voy a pegarla, ¿ya? Voy a pegar. Voy a pegarlo aquí. Y lo pego aquí. Queda muy bonito. Mira, si le pones esta flor nada más en tu propia vincha, queda preciosa. Le puedes poner una, y no sé, una bombita aquí. Ya se me imagino muchas cosas más. O sea, para hacer chicas vinchas, uf, hay bastantes ideas que ustedes pueden tener. Mejores ideas que uno todavía. Entonces, mucho mejor, chicas, ¿ya? ¿Qué más, qué más, qué más? Allá. Ya. Muy bien. Vamos a ver cómo queda ahí. Mira, qué bonito. Se ve toda así como algarabiosa, pero me encanta. Bella, hermosa. ¿Ves? Vamos a ver, quiero que se vea. Entonces voy a echarle acá pegamento acá. Para, ahí está, le pongo. Vamos a ver, chicas, esto. Entonces por acá le echo un poco más.
para que se pueda ahí coger. ¿Ya? Ay, chicas, mira, ahí está el pingüinito. Ahí está mi pingüino, de verdad que está hermoso. Faltan sus detallitos, sus cositas y ya terminamos, chicas. ¿Ya? Y miren, estas son las que hay ahora. Mira, están muy bonitos pistilos que han salido ahora. Ya están usándose mucho. Esto usado para las botellas. Voy a hacer, espero hacer mi botella navideña, chicas. Ya voy a hacer, como he aprendido, ahora voy a hacer mi botella navideña. Mira este color, está precioso. Pero esto no podía usarlo en esto porque otro tono. Puede ser una hojas rojas y ponía con este de acá. ¿Ves? ¿Ya? Entonces ya tengo todo, ¿no? Esto. Y hemos dado un toque especial con esto. ¿Se han dado cuenta qué bonito queda aquí con esto, chicas? Queda precioso, precioso. Ya, entonces ahora vamos a poner aquí. A ver, aquí pondré lo que es. Aquí voy a poner esto. Vamos a ver cómo pongo este acá. Ya, este voy a poner por aquí encimita. ¿Ya? Aquí y acá. Vamos a pegarlo. Ya, ahí. Quedó bella, chicas, quedó hermosa. Ya estamos ahí. Con mucha paciencia, chicas, vamos terminando ya. Vamos terminando. Gracias, esa guapísima, esta pingüina o pingüino. ¿Ya? Aquí, luego... Vamos a ponerle lo que es este muñequito por acá. Quiero ponerle este muñequito. Ay, me falta la fundita blanca. Así que hay que tener mucha paciencia, chicos. Mucha paciencia cuando se hace un trabajo. A veces demora, ¿sí? No sé cuánto tiempo me estoy demorando. Y vamos a ver acá, voy a ponerle, por decir, una galletita. Acá ya no creo que le ponga nada. Creo que por acá le voy a poner una galletita, chicas, para un lado. Aquí. Ya voy a ver cómo le coloco acá. No quiero que circula. Esto vamos a ponerle acá. Ahí. Le voy a colocar la galletita. Ahí está, queda perfecto. Y a veces hasta me sorprendo que hago cosas, pero hago cosas de verdad que a veces ni yo creo cómo va a quedar. A veces ya, yo me digo, ah, son tantas cosas. A veces cuando vienen acá unas chicas que me visitan, unas amigas, ay, Jessica, tú haces cosas, Dios mío, me dicen así. Yo a veces ni me la creo, chicas, de verdad, yo no me la creo. Yo hago, pienso que está bonito y así debe ser y ya, punto, no creo eso de que me crea que hago, wow. A veces digo, ah, eso he hecho, de verdad, ¿no? Entonces, así me pasa, chicas. Gracias, Ana María, ha puesto guapo, guapísima maratón navideña. Todos más dos. Y ojo, tiene que salir el hombrecito a su costadito, ¿ya? El hombrecito a su costado. Ahí tiene la Miss Gisela, tiene sus fans destacadas. Muy bien, ahí está, ahí quedó hermoso, hermoso. Ya, entonces, voy a ponerle por acá su galletita. Sí, su galletita. Ponerle con super glue ahí. Ahí. Con super glue. Si está el hombrecito a su costado, quiere decir que a usted ha compartido. ¿Ya? Quiere decir que sí ha compartido. Ahí está. No sé si por acá puede haber otro. Por acá le puedo poner. No, acá yo no le voy a poner nada. Solamente aquí, ¿ya? Sí, ay, qué bonito. Se ve bien. ¿Cómo se dice? ¡Wow! ¿Cómo dice? Ay, aquí estoy acá. Esta marroncita. Esta me gusta.
Gracias, chica. Mira, mira, mi Giselita ahí invitando ahí. Y pues ahí tenemos que estar acá, terminar esta vinchita, ¿ya? Ahí. Ahí está. Ay, no, la, ay, así la, hasta la mini se la ha salido con el propio Facebook, ha salido, que ha compartido. Imagínense, ya, ahí quedó. Ahora vamos a obviarlo este de acá, creo que no nos da para más. ¿Dónde están mis luces, mis luces? Ahí acá está. Voy a ver cómo va a ir colocado acá mis luces. Ya. Voy a ver cómo va acá colocado. La idea es que vaya uno por aquí. Ya, uno por acá. El otro va a ir por aquí. Estoy colocando las lucecitas, chicos. Ahorita vamos a hacer sorteo un ratito, ¿ya? Y el otro por acá. Y ahí sí saldría, vamos a ver cómo va a salir. Ajá, sí creo que ya queda. Ay, creo que sí. Ya, entonces voy a pegar acá y ahora voy a pegar acá con mucho cuidado, chicas. Miren, cuando vayamos a pegar las luces, no tenemos que tocar esta parte que está adentro. Ya, ¿cómo lo llamarán? Todo donde está el plastiquito. Yo lo voy a pegar con silicona caliente. Miren, la otra vez que me fui allá a Trujillo, yo llevé mis lucecitas y me he dado cuenta, chicas, que como tenía luces que compré el año pasado, bueno, compré último después, este año lo compré, de pronto me dio con la sorpresa de que algunas luces no prendían, no prendía alguna luz, qué raro, cómo se van a gastar, mientras luces las tengo también tiempo y no me ha pasado nada, pero ve, imagínense cómo pasa y me sale con estas cosas así, ¿ya? Entonces, aquí voy a pegar con super glue, ¿ya? Gracias, gracias, chicos. Voy a pegar acá donde está el hombre de nieve. El hombre de nieve, yo con el hombre de nieve. Con el super glue, ¿ya? Ahí. Ahí. ¿Ya, chicas? Aquí en esta parte de aquí lo voy a cubrir con esta guirnalda para que no se noten los estos de acá, ¿ya? Voy a también acá pegarlo. Ahí. Y ahí lo espero, chicos, ¿ya? Siempre voy a esperar. Y va a quedar hermoso. Mira, la otra sin luces. Le voy a poner también un lazo más pequeño. Mejor dicho, lazo, no, una flor más pequeña. Ya. Y no sé si ponerle luces. Ya, si es que lo vendo, le pondré luces. Ya. Ahí. Luego esta por acá. Que me voy por aquí. Mire, lo voy a poner por acá. Ya, entonces. No puedo agarrar mucho, chicas, porque como está con la pintura de alto relieve, que es caramelo. Pintura caramelo. Sí, por eso. Ahí lo pongo. Y ahí te lo voy a enseñar. De más cerquita les voy a enseñar. Ya quiero poner por aquí acá. Que se ponga acá. Ahí. Ahí dejo un ratito, ¿ya? Ya está. Y este va a ir por acá. Ay, ya me manché. Ay, Dios mío. Ay, más bien debo tener hecho varios bastoncitos ya, ¿no? Debo tener hecho varios bastoncitos. Ya, vamos a echar acá. Vamos a echar acá pegamento. Ya. Ahí. Ay, se queda mi dedo pegado. Ya, acá voy a echar también pegamento, chicas. Ahí, ya estaba secando. Ahí. Pero, chicas, estoy tratando de que esto esté más acá. ¿Ya? Ya, yo tengo que terminar, chicas, para estar más tranquila y hacer el sorteo tranquilamente, ¿ya? Son seis moldecitos que voy a dar, chicas, ¿ya? Seis moldecitos.
Ahí lo pego. Ay, gracias, Ana María. Se pausa. Ah, sí, hoy no creo. ¿Cuántas? ¿Qué horas son, chicos? Ahorita voy a darme la cuenta de la hora. Ya, ahorita me voy a dar cuenta de la hora. Wow, hay 45. Muy bien, chica, 45 personas son. Ay, 8, 9, 10. Wow, son 2 horas y tanto. Bien. Wow, ya, a ver. ¿Cómo queda acá? Ay, qué bonito. Ay, está precioso, precioso, precioso. Ya. Entonces, ahora voy a ponerle estos de acá. Es decir, aquí. Pero lo voy a cortar. Tengo opción para cortar. Para que no se note mucho las cositas, ¿ya? Ahí. Acá por aquí voy a poner uno. Colocar con silicona. Ya aquí. Y acá, otro por aquí. Donde no está el cablecito hay que ponerle, chicas, ¿ya? Donde no está el cable, no vayan a equivocarse. Ya está. Miren. Ahí se va ocultando un poquito. Y a ver, otro cosito más por acá. Ya, vamos a sortear, chicas. No desesperáis, no desesperáis. Ajá, y por acá otra. Voy a poner acá. Sabes que la gente revisa todo, ¿no? Todo revisamos, hasta nosotras mismas. Todo nos fijamos. Dios mío, qué raro. Ay, cómo está pegado, por dónde lo hice y todo eso. Cuando pasas desapercibido, entonces la gente te ve y dice, ay, qué bonito, ¿no? Y mira y dice, ay, qué bonito. Así es, chicas, así es, ya está. Y si acá no importa, ya que no... No se cubra, ya, pero menos la mayoría ya. Porque si no, no vamos a llenar. Ahí estoy poniéndole algo acá más. Ahí, miren cómo está. ¿Ven, chicas? Miren cómo está. Bien trabajadita está nuestro pingüinito. Este pingüinito no tiene sexo, no es hombre o mujer, cualquiera. ¡Ay, qué bonita! Miren, vamos a ponernos, a ver. ¿Se dan cuenta que ya este de acá ya secó? Ya solamente falta que seque este verde. Este acá está secando, mire, por acá ya se ven los que están secando. Miren, miren cómo así de revisado, chicos, así, vean, vean, vean. Ahí están los ojitos. Y me voy a poner acá. No hay problema. Y mire, ya está con su telita y todo, con su decoración. Y quedó hermoso. Después falta la fotito, como siempre. Ustedes saben, yo siempre soy de publicar las fotitos, ¿ya? Entonces, chicas, a ver, ya terminamos el trabajo el día de hoy. Gracias, chicas. Muchas gracias por poner hermoso y el hashtag. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a correr, a correr. Ya voy a traer mi libretita. Ya está. Uy, acá tenía otro muñequito, ¿ve? Ay, lo había cortado, pero no estaba cortado como yo quería. Ya. También igualito sirve, chicas. Ay, gracias, Pompola, Pomponia, Raquel Ogacho, muchas gracias, chicas. Ya sigamos poniendo el hashtag, sigamos poniendo el hashtag. Ya, a ver, a este puedo ponerle este de acá. Este puedo ponerle este de acá. Mira, este como hacía también otras hojitas. Y ahora, en vez de esta bolita, también le puedes poner esa que te dije, esos pistilos, podrías ponerle tú. ¿Ya? Ahí está. Está hermosa, me gusta. Ya. Muy bien, chicas. Entonces, vamos a sortear. Ya, muy bien. Ya está. Ahora sí, chicas. Vamos, acá está la vincha que hemos hecho el día de hoy. Uy, está bonita. Ya, muy bien. Empezamos a correr, ¿ya? Empezamos a correr. Voy a retroceder. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, ya vamos a empezar así. ¿Se vale? Allá. Primera, Diana, Judith. Uy, se me fue. Ay, uy, se me fue. Diana, Judith, había una Diana, Judith. Se me fue. No la presioné duro, se me fue. Diana, Judith, ¿ya? Diana, Judith, por ahí la vi, a ver. Una Diana, Judith, que la que pude.
Diana, Judith, sigamos, 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 chicos. Vamos a ver, voy a ver por ahí. Está Diana, Judith, que me diga, a ver, ¿dónde está? A ver, Diana, Judith. Diana, ahí está, se ha compartido. Diana, Judith, Beteta. Beteta, ya va el primero. Ya, sigamos, sigamos. Alejandra Pisén, Alejandra Pisén. Alejandra Pisén, me van a escribir a mi WhatsApp, chicas, ¿ya? Alejandra Pisén, sigamos, sigamos, ahí estamos. Delcy del Río. Delcy del Río. Delcy del Río no la veía mucho tiempo. Ya, sigamos, sigan poniendo el hashtag. A ver, ¿dónde está Delcy del Río? Delcy del Río, ¿dónde estás? ¿Dónde está Delcy del Río? Sigue muy bien acá, ya siga poniendo Delcy del Río, Delcy del Río. Por ahí la voy a decir, sino que se van rápido los comentarios, chicos. A ver, a ver, a ver. Estoy buscándolo. Oye, sí me apareció por ahí. Ya, sigamos, vamos tres. Ya faltan tres más, chicas, ¿ya? Tres más. Mayela Bello. Ahí está, y es fan destacada todavía. A ver, Mayela Bello. Felicidades, chicas. Felicidades a las ganadoras. Ahí vamos a repetir quiénes han ganado. Ya, vamos a ver. Ana María Díaz Calera. Ahí está, salió Ana María. Ay. Ana María Díaz Calero. Ya está. Sigamos, sigamos. Noelia, ay, ¿cómo me salió acá? Noelia, ¿dónde está? Ay, se me fue. Se me fue, Noelia. Uy. A ver, Noelia, por favor, es que no se me fue, Noelia, vi. Gracias, Noelia, ¿dónde está Noelia? Se me fue, Noelia. ¿Dónde está Noelia? A ver, se me fue. Ahí está, Noelia Díaz. Ay. Ya, una más, chicas, ya. Siete, siete moldes, ya. Muy bien. Una más. Ah, salió de nuevo Mayela, ya. Ya, voy a poner aquí. B, ay, salió Patti Abril, ahí está. Patti. Patti Abril. Muy bien, chicas. Ahora sí, ya estamos las 7. Ya les di muchísimas gracias. De verdad, chicas. Muchas gracias por haber participado en esta maratón navideña. Espero que les haya gustado esta bonita pingüino o pingüina. ¿Ya? Se ganó una empanada, dice Nardis. Ay, Nardis. Gracias, ay, gracias chica por estar ahí conmigo y escuchar mis cosas, un poquito de la práctica de cómo uno va avanzando. Yo quiero mis moldes, dice Andy Mejía, ay, yo quiero mis moldes. ¿Dónde estabas, Andy Mejía? Solías. Gracias, mi Gisela, por la invitación de Baraka a su maratón navideña. Pues chicas, las que tienen el molde, espero que mejor, espero que lo hagan, lo realicen. Y otro también, los que no han ganado pueden comprarlo a $1.50 por el extranjero y a 3 soles, nada más a 3 soles, chicas. Hasta el día de mañana, ya hasta el día de mañana lo puedo vender a 3 soles para poder, para que puedan adquirirlo, ya si desean, ya. Y si quieren los 3 moldes, a 8 soles, los 3 moldes, de la otra es una galleta de jengibre con vestido y la otra es una jengibre también de pura, una cabecita con sus brazos también. Ya pueden también adquirir esos moldes que están a la venta, más este de acá, serían 3 moldes por 8 soles, ¿ya? Y si fuera para el extranjero serían $3. Muchísimas gracias, mi Gisela. Un gusto haber estado acá con ustedes. Muchísimas gracias a todas las chicas que hayan estado acá. Muchas gracias. Bendiciones. Chao, chao. Bye. Gracias, gracias.